Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen día. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Día 29 de abril del 2021. Tenemos mucha información para compartir. Hoy es el Día del Animal. Hicimos un posteo en nuestro Facebook para que los vecinos vayan poniendo debajo de ese posteo la foto de sus animalitos. Así que, chicos, van a tener que abrir alguna computadora para después sacar al aire. Lo que tiene que ver con el Día del Animal. Nosotros subimos nuestras mascotas. Hoy el Moro lo festejó bañándose, por ejemplo. ¿Sabes? Es una lucha bañar a ese perro. Así que hoy es el Día del Animal y lo vamos a festejar con nuestras mascotas. Me olvidé de decirle a ustedes, al dúo dinámico, ahora vamos a estar hablando con ellos, de que me manden fotos de la mascota. Eran las 11:30 de la noche. No le iba a decir que la manden. Armaño estaba editando. Vamos con la vía de contacto, chicos, por favor. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter arroba SEM actualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Todos compartíamos nuestros números, nuestro mail, nuestras redes sociales en la voz de Naomi Ailén París. Estamos a las corridas, lamentablemente tenemos que informar un nuevo femicidio. En este caso, el general Rodríguez, ocurrió el deceso de una mujer que había sido atacada el pasado día sábado. Esta mañana, así que ahora en un rato vamos a estar compartiendo información al respecto. Por eso también estuvimos a las corridas y arrancando un poco tarde, porque estábamos recabando algunos datos. Desde sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada y Cristian Armaño, y desde los estudios, el dúo dinámico. Ay, 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 ay. ¿Cómo dice que le va? Acá andamos. Todo, qué efusivos que están, ¿eh? Estamos ¿Todo ahí. tranqui? Sí, estamos cansados. ¿Cansado de qué? ¿De hacer De qué? hacer nada. Nada. Nosotros nos estamos exigiendo de no salir. Y nada, es como que estamos cansados de nada. Me empezaron espectacular, la verdad que toda la onda. ¿Cómo anda, don Federico? ¿Todo bien? Bastante mejor, yo tengo más onda. Me di con cafeína temprano. Veo, Sí, veo. ponele. Yo. Ay, Bueno, qué bien. vamos con las vías de contacto, chicos, ¿le parece? Los datos del clima, perdón, no vías de contacto, datos del clima. Bueno, para hoy, jueves 29 de abril del 2021, Día del Animal, 11 la mínima, 24 la máxima. Está más que agradable el tiempo. Mañana también, y el sábado también, mirá vos, 11 y 24, el día viernes, el sábado 1 de mayo, Día del Trabajador. Una mínima de 14, una máxima de 26 a pleno sol. Nosotros vamos a estar trabajando, fútbol femenino. El domingo, que también vamos a trabajar porque Atlas se enfrenta con Real Pilar, no vamos a ir a San Martín de Bursaco, en realidad a Bursaco, a la cancha de San Martín, porque nos queda lejos y nos quedamos en General Rodríguez, porque Alem viaja a enfrentar a San Martín también el domingo 15:30 horas. Y el día domingo, perdón, el día lunes, lluvia, llega la lluvia finalmente, una mínima de 11, una máxima de 22, y presumo que la lluvia puede comenzar el domingo a la noche, madrugada del día lunes ya, ¿eh? Así que vamos, sí, tiene razón, cielo despejado, está para andar en bici. ¿Viniste en bici, Fede? Sí, señor, si no llueve me vengo en bici. Perfecto, clima templado, pero el sol pica, y Yo pica fuerte, vine te en digo. moto. No me interesa cómo fuiste vos, Martín. Estoy Bueno. hablando con Federico. ¿Eh? Por favor. Perdón. Gracias. Sigamos. Bueno, vamos a hablar sobre la situación por coronavirus en el partido de Moreno. Bueno, a ver, no le puedo decir más de lo que le vengo diciendo. Está muy compleja la situación. Vamos con la situación epidemiológica por COVID-19 en el partido de Moreno, chicos. Sí, señor. Casos confirmados, 313. Recuperados 288 y se registraron 5 fallecimientos más en este reporte correspondiente a la tarde de este día miércoles 28
de abril. Los casos confirmados en Moreno, 37.812. Hoy pasamos ya la barrera de los 38.000 y al ritmo que vamos lunes, martes, vamos a estar ya cerca de los 40.000, promediando la semana que viene, porque vienen creciendo la cantidad de casos positivos en el partido de Moreno. Los casos de personas recuperadas son 29.226. Recibieron la primera dosis de las vacunas contra el coronavirus, 68.172 morenenses, y la segunda dosis sigue siendo el mismo número, 4.850. Fallecidos por esta pandemia de coronavirus en el partido de Moreno, 884. En la República Argentina fallecieron 62.947 argentinos, una tasa de letalidad del 2,1%. En la provincia de Buenos Aires los fallecidos son 32.485, tasa de letalidad del 2,5%. Y en Moreno específicamente la tasa de letalidad se ubica en el 2,3% y, como decíamos, 884 fallecidos por esta pandemia. Vamos con las placas de la región, chicos, ¿les parece? Sí. Bueno, la primera está encabezada por el partido de Moreno, como decíamos, 37.812 casos positivos de coronavirus, 884 fallecidos, 73.022 dosis de vacunas aplicadas, 29.226 recuperados. General Rodríguez, 8.634 positivos, 136 fallecidos, 20.601 dosis aplicadas, 7.767 personas se recuperaron de la enfermedad en el vecino distrito. En Luján, 10.157 positivos, 250 fallecidos, 25.220 dosis de vacunas aplicadas, 8.039 recuperados. San Miguel, 26.168 positivos, 612 fallecidos, 41.247 dosis de vacunas aplicadas, 23.383 recuperados. Malvinas Argentinas, 20.585 positivos, 712 fallecidos, 52.913 dosis de vacunas aplicadas, 16.900 recuperados. En San Martín se registran 38.124 positivos, 1.118 fallecidos, 71.574 dosis de vacunas aplicadas, 28.454 recuperados. Hurlingham, 15.164 positivos, 438 fallecidos, 38.881 son las dosis de las vacunas aplicadas, 11.294 recuperados. José C. Paz, 24.518 positivos, 571 fallecidos, 37.653 dosis de vacunas aplicadas, 21.692 recuperados. Pilar, 33.750 positivos, 492 fallecidos, 57.286 dosis de vacunas aplicadas, 29.185 recuperados. Escobar, 20.034 positivos, 447 fallecidos, 33.509 dosis de vacunas aplicadas, 16.569 los recuperados. En febrero, 30.699 positivos, 892 fallecidos, 64.495 dosis de vacunas aplicadas, 23.070 recuperados. La última placa está encabezada por el partido de Morón, que es la que mayor cantidad de vacunados tiene en relación a su población. 27.622 son los positivos, 894 los fallecidos, 88.805 dosis de vacunas aplicadas, alta, 21.021 recuperados. Ituzaingó, 15.220 positivos, 485 fallecidos, 38.265 son las dosis de vacunas aplicadas, 11.153 recuperados. Merlo, 37.899 positivos, 1.116 fallecidos, 70.222 dosis. Bueno, creció mucho la vacunación en Merlo, venía muy atrás, 32.251 los recuperados. Marcos Paz, 46.007 los positivos, 112 los fallecidos, 13.880 las dosis de vacunas aplicadas, 3.159 los recuperados.
En La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, 113.185 positivos, 3.165 son los fallecidos, 226.712 son las dosis de vacunas aplicadas, 91.328 los recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires de casos positivos de coronavirus, 1.277.230 bonaerenses. Fallecieron 32.485 personas por esta pandemia, 2.999.006 las dosis de vacunas aplicadas, 971.184 recuperados. Como siempre decimos, en la provincia de Buenos Aires, el conurbano sur es el que más está sintiendo la fuerza y el golpe de esta segunda ola. En estos 16 distritos que nosotros evaluamos, 463.178 casos confirmados de coronavirus, 2.955 más que en el día de ayer, y bajó la cantidad de contagios en las últimas horas comparado con días anteriores. Los fallecidos son 12.324, 47 más que las últimas 24 horas, de los cuales 5 corresponden al partido de Moreno. Y las dosis de vacunas aplicadas en esta región, conformada, como siempre decimos, Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José de Paz, Pilar, Escobar, 3 de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza, son 959.285 dosis, 15.519 dosis en las últimas 24 horas, y en Moreno específicamente, en las últimas 24 horas, se aplicaron 1.276 vacunas más. Esas son las estadísticas de la región. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la atención en los centros privados de las clínicas específicamente aquí en el partido de Moreno? Estuvimos viendo el panorama el día martes en la clínica Alcorta, y ayer a la mañana, cerca del mediodía, estuvimos hablando con el doctor Silvio Hurtondo, que es el responsable, el auditor médico de la clínica Mariano Moreno. ¿Qué pasó en la clínica Mariano Moreno? Tuvieron que suspender las visitas porque iba gente infectada de coronavirus a hacer visitas. Una locura realmente. La poca responsabilidad de aquellos que están infectados, que en vez de guardar la cuarentena se andaban paseando e iban a la clínica. Y de esta manera, sabiendo que tenían la enfermedad, rompían cualquier tipo de burbuja que se podía llegar a armar. Decidieron desde la clínica suspender las visitas por este tema, por lo menos por este periodo de tiempo, lo más álgido de la pandemia. Vamos a compartir entonces lo que nos decía el doctor Silvio Hurtondo, asesor, auditor médico de la clínica Mariano Moreno, la situación de este sector privado de la salud y la decisión de suspender las visitas. Estamos con el doctor Hurtondo, de la clínica Mariano Moreno. Bueno, para saber cómo está la clínica en una etapa tan compleja de la pandemia, doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le va? Mire, la clínica está, gracias a Dios, podemos cumplir el servicio que nos corresponde, que es atender pacientes, pero estamos casi en un 90% de ocupación, ¿no? Tanto en el no COVID como en el COVID. Un poco lo charlamos la vez pasada, que el paciente no COVID también se descompensa y hay que atenderlo. Que el año pasado eso casi no lo teníamos. Entonces hoy tenemos 20 camas en la UTI COVID, de las cuales tengo internado 18 pacientes. En la otra terapia polivalente, que es el no COVID, tengo 14 camas y están internados 14. Y es así. Correcto, y como se dice en la jerga comúnmente, en la parte de clínica médica, COVID o no COVID, es cama caliente, sale uno y entra otro. Tuvimos que en esta semana dividir la guardia en dos sectores, un sector no COVID y un sector COVID, que habilitamos porque necesitamos más espacio para el paciente COVID, y pusimos 10 camas ahí específicamente para el COVID. Y 9 camas para el no COVID. Y completamos la guardia con 5 médicos por día, o sea, las 24 horas, ¿vio? Porque no nos dan abasto, ¿no? Claro. Doctor, los internados por coronavirus,
¿Qué son todos mayores? Ustedes tienen toda la cápita de PAMI. Bueno, nosotros tenemos una cápita importante en Moreno de PAMI, lo cual hace que tenemos que responder más a la obra social PAMI que al resto de las obras sociales, ¿no? Y son todos mayores los que están internados en la terapia de COVID. Son todos mayores de 70 años. La tasa de letalidad, ¿ustedes notan que ha aumentado en esta segunda ola? Este COVID ha aumentado un poco este año, en estos últimos 15 o 20 días. Lo que pasa bien, son pacientes que vienen con otras enfermedades y obviamente no es la neumopatía por COVID, sino la insuficiencia cardíaca o cosas agregadas que el paciente lo convierte casi en pacientes terminales, ¿no? Claro, claro. O sea, pero bueno. Ayer hablábamos con el doctor Marcelo Torres de la clínica Alcorta y nos contaba el problema que estaban teniendo con la provisión de oxígeno. ¿Cómo está en la clínica Mariano la provisión de oxígeno? No, en este momento no, tuvimos la... Pero creo que el jueves o viernes la semana pasada un problema así, de, no de falta de oxígeno, que sino que bajó la concentración. Pero también notamos que hay que había un mal uso a nivel de enfermería, en los pisos más que nada, más que en las terapias, porque los pacientes requerían mayor, digamos, ventilación, porque no aceptaban la máscara de reservorio, que es, a lo mejor usted una máscara de reservorio la maneja con 4 o 5 litros por minuto. Entonces el paciente llamaba a la enfermera para que no sentía el vientito en la cara. Claro. Lo ponían a 10 para que el paciente sienta el vientito, lo cual hace que el consumo sea, claro, se multiplique. Hemos regulado eso para tener un consumo lógico y más o menos la venimos piloteando, ¿no? Pero estamos en... Si un camión no viene, sonamos. ¿Ustedes no tienen provisión de oxígeno, digamos? ¿No producen oxígeno? Tenemos lo que le dicen la chancha. ¿No? Y después tenemos tubos. Pero el tubo es una cosa, vio que usándola 3 litros, 4, 5 litros, pude dar 12 horas. Lo cual, fuera del costo operativo, digamos, no hay cantidad de tubos entre todas las empresas para poder traer lleno y llevarse el vacío. Se tienen que llevar los vacíos para poder cargarlo de vuelta. Claro. Doctor, ¿y cuánto creció la utilización de oxígeno en los últimos, el último mes? Se multiplicó por dos, ¿vio? Porque es infernal, más que el año pasado. Respecto al tema de las drogas necesarias para la intubación y demás. Hoy recibí a la mañana por email la notificación última de la Sociedad Argentina de Infectología. Y si me espera un minuto, se lo puedo leer. Sí. Donde descarta mucha medicación que el año pasado se utilizaba. Ajá. Por ejemplo, la nebulización con ibuprofeno, ¿no? Con la mascarita y demás, está no recomendado, pone. El plasma, que ya lo habíamos confirmado el año pasado, específicamente en casos leves o moderados. O sea, la medicación se va a la oxigenoterapia, el respirador en caso de necesidad, y corticoides y anticoagulantes. Los antibióticos están indicados exclusivamente si uno dentro de los controles diarios y demás llega a un diagnóstico de una infección sobreagregada, pero no indica antibióticos para tratamiento de la neumonía por COVID. Después el bendito suero de caballo, que dio tanto auge el año pasado, está descartado completamente en el leve, moderado, en el grave, en el crítico y en todos lados. O sea, resume a muy pocas cosas, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la semana pasada, ¿no? Hace 10 días atrás, después que hablamos nosotros, una paciente que la familia, que había que pasar la terapia, la familia no quería, y exigía que se le haga la nebulización con ibuprofeno. Que nosotros el año pasado lo hemos usado en varios pacientes con la máscara y demás, y el resultado fue nefasto. Y dijimos, no, mire, nuestro criterio no. Entonces ellos compraron teóricamente una máscara que era Hemlet y que no era una máscara que se llama CPAP,
que fuerza en la entrada del oxígeno hacia las narinas. Bueno, lo nebulizamos con ibuprofeno, como quería la familia y demás, y una paciente que, gracias a Dios, anduvo bien, pero no por ibuprofeno, tenía que andar bien, ¿correcto? O sea, eso, el tratamiento con ibuprofeno está totalmente descartado y no recomendado por la Sociedad Argentina de Infectología hoy. Eso llegó esta mañana. Sí, porque esto, a ver, evidentemente, y es algo que lo hablamos el año pasado, me acuerdo, esto es casi el día a día, digo, es prueba, error, se van, digamos, en base a la cuestión empírica, se van mejorando los tratamientos y se van descartando otros. Mire, acá el tratamiento médico, como bien dice usted, es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Después tenemos el tema de la vacunación. La vacunación, está bien, tenemos que estar todos vacunados. Pero la vacunación lo único que previene son las complicaciones, teóricamente. ¿Correcto? Pero no previene que uno se contagie. O sea, yo estoy vacunado y me puedo contagiar un COVID. Puede ser que me contagie COVID y pase a un aislamiento domiciliario. Claro, como pasó con el presidente. Claro. O llegar a una internación de paciente leve o moderado, que no pasa otra cosa. Pero tenemos que estar todos vacunados y bueno, entonces las cosas resultarían mejor. Pero no es como dicen, como con la vacuna no hay COVID. No, eso es mentira. Claro, es como la vacuna de la gripe. Digo, lo que hace la vacuna de la gripe no es que no te contagie, sino que los síntomas que tengas no sean tan graves. Claro. Y después lo que hay que lograr, yo esta semana, el lunes, tuve que suspender la visita en la clínica. ¿Por qué? Porque detectamos familiares. Yo tenía las visitas permitidas en el sector de clínica médica y en el sector de la UTI polivalente, que son pacientes no COVID. ¿Qué detectamos? Que hubo gente que venía, que estaban con COVID positivo aislamiento domiciliario y venían a la clínica igual. Lo cual me provocó un caos tremendo intraclínica. Y discusión con la gente esta que se quería quedar en la clínica igual. Bueno, después con vigilancia lo logramos que se vayan y demás. Pero eso tuve que dictaminar que no entra más un ser humano en ningún lugar. Pues yo, la gente como viene, no tengo ni idea. Como la gente no toma conciencia, entonces no podemos permitirnos esos lujos. Correcto, que me entre un lugar limpio, por así decirlo, y que me contamine a la enfermera, al mismo paciente y demás. Y estamos muy viendo de cerca lo que es consultorio externo. Claro. Porque tampoco ahí se... O sea, si yo quiero hacer un control del ser humano que va a ingresar a algún al consultorio, internación, y tendría que hacer más o menos 400 hisopados diarios, para ver si son negativos o positivos. Claro. Y eso es imposible. Doctor, entonces, ¿están suspendidas las visitas? En este momento están suspendidas las visitas del paciente de internación, se da el informe telefónico, que también eso es un drama, porque si no capta la onda. Ayer hubo un problema en la guardia, porque se quedó sin material celular y se atrasaron los informes, vio, siempre hay, son cosas, digamos, mecánicas que desgraciadamente siempre hay problemas, ¿no? Doc, ¿cómo está el tema de esta interrelación entre el sector público y el sector privado de la salud? No, eso como hablamos la vez pasada, vio, estamos unidos, nos comunicamos continuamente, o sea, tanto con el hospital como con la Secretaría de Salud Pública. Pero igual estamos, ellos están abarrotados y nosotros también estamos abarrotados, no es un problema es de espacio. Ellos lo único que pueden hacer, como tienen, si yo pudiese poner una carpa acá en la calle Uruguay y cortar la calle, ya lo hubiese puesto para tener una atención primaria con el paciente febril, claro, como hacen en muchos lugares, pero no puedo cortar la calle Uruguay, ¿correcto? En el hospital, bueno, ponen una carpa acá, otra carpa allá, y dividen la atención. Es más fácil, porque tienen terreno para hacerlo. Pero igual la unión entre el público y el privado creo que hoy existe en Capital, con Urbano, en el AMBA y en todos lados, ¿no? Porque somos todos médicos. Y como se lo dije a usted la vez pasada, inclusive acá tuve un paciente que desgraciadamente falleció sin obra social y que no lo pudo derivar al hospital, ¿no? Y quedó acá en la clínica y bueno, ¿qué vamos a hacer? Doctor, por último, y agradeciéndole estos minutos, y seguramente la semana que viene lo vamos a estar molestando de vuelta para seguir de cerca la evolución, ¿qué se le dice al ciudadano morenense? ¿Qué se le dice? Que tome conciencia del problema que tenemos hoy.
que tomen conciencia del aislamiento domiciliario, que tomen conciencia de no hacer las fiestas clandestinas que dice todo el mundo, que la gente sea consciente y que si todos nos cuidamos, la circulación existe y las posibilidades de contagio se achican en forma importante, digamos, no quiere decir que estemos indemnes por estar aislados o encerrados. Tenemos que trabajar porque si no entramos en otra pandemia, que la falta de comida, o sea, pero estar aislado, si usted camina por el centro de Moreno, más que yo seguro, pero cuando yo salgo de la clínica o entro de la clínica, veo cada vez de gente que hay caminando por Moreno, y uno al lado del otro, es infernal. Eso es infernal. ¿Habría que volver a fase 1? No, porque trae otro problema, ya lo sabemos todos, el problema de la pandemia, el problema de la economía, el problema del hambre, es imposible, o sea, la gente, la poca o mucha gente que esté trabajando tiene que seguir trabajando, y otros que están desempleados tienen que conseguir laburo, o sea, hay que cambiar la cultura social y mental del capital conurbano del primer y segundo cordón. Usted viaja a Mercedes, digamos, y ya tiene otra moral y otra cultura social. No digo Ushuaia ni Neuquén, a Mercedes nada más. O va a Luján mismo, tiene otra cultura. Pero el conurbano, primer y segundo cordón, y la capital que vive arriba de un caballo que no le corresponde, que se piensa que son los dioses del mundo, que por eso al porteño siempre le tuvieron bronca en el interior del país y fuera del país, pues se creen, son soberbios, y eso hace que no tomen conciencia también, ¿no? Esa es mi opinión personal, no clínica Mariano Moreno, como dije la vez pasada, ¿correcto? Pues eso lo pienso hace 70 años más o menos. Yo tuve la suerte, cuando mis hijos eran chicos, de recorrer mi país de una punta a la otra. Y siempre me gustó hablar con el ciudadano del pueblo, ¿no? De la capital, de cada provincia. Porque las capitales como Mendoza, Santa Fe, La Pampa, no tanto, pero son capitales importantes como Buenos Aires, Córdoba, por ejemplo, y hablan la misma terminología. Pero uno va al pueblito de Córdoba o al pueblito de Mendoza y ahí ve el ciudadano real que es de esa provincia, ¿correcto? Es así de clarito. ¿En qué cabeza cabe que una persona infectada de coronavirus va a ir a la clínica que está aislado, esa persona, va a ir a una clínica, a un centro sanitario, a visitar a una persona que está internada? No cabe en la cabeza de nadie. Bueno, por ese motivo tuvieron que cerrar las visitas en la clínica Mariano Moreno. Algo de esto me habían comentado el día lunes, una persona que justamente había ido a visitar a otra persona que está internada, no por coronavirus, sino por otra dolencia, por otra patología en la clínica Mariano Moreno, y me decía que le habían prohibido el ingreso, el lunes o martes, creo que fue, puede ser que haya sido el martes. Digo, es una locura realmente, que se llegue a ese punto. Digo, no hay conciencia, no hay conciencia. La verdad que yo no termino de entender la actitud de la gente. Hoy, por ejemplo, lo hablábamos con Karina Cereijo, mucha gente en Moreno. No sé, Federico, vos que viniste en bicicleta, o Martín que salió, calculo que de barrio Jardines 1, si vieron lo mismo que vi yo. Hoy vi mucha gente. Ayer no había estado en el centro. ¿Cómo? Yo no estoy yendo para Moreno, Rodri, no, la verdad que no sé. ¿Y la zona de Jardines cómo estaba? Jardines no, tranqui. ¿Sí? Fede, vos que viniste del lado sur. Ahí te paso. No, mucho. ¿Pero qué es un teléfono? Mucho tránsito, pero no gente caminando. Tránsito sí, mucho vehículo. Yo vengo en la bicicleta, viste, se notaba. Y yo vengo en la hora en la que se ve que el cerebro se desconecta de los conductores de vehículo, ¿no? Se desconecta del resto del cuerpo. Porque yo no sé si son, o sea, esa hora es la hora del pelotudo. No. Increíble. Es increíble. Yo te digo, a mí me está pasando lo mismo. Yo no sé quién les está dando el registro a algunos, hoy a la mañana la llevaba Naomi al trabajo, venía por Emilio Mitre, había salido, Alberdi me parece que es, la cortada, bueno, por atrás de los bomberos, había salido, no es Alberdi esa,
pero desemboca en Alberdi. ¿Cómo se llama esa calle? Mirá que vos, la duda que me generó. Claro, es Posada ahí. Claro, yo iba a Emilio Mitre. Claro, en ese, sí, Posada, claro. Posada que después desemboca en Alberdi, que hace la curvita. Y para agarrar al Teniente Ibáñez, que después se convierte en Emilio Mitre. Vos sabés que antes de llegar, justo llegar a Alberdi, aparece sobre, desde la mano derecha, es decir, yo iba hacia el lado de Paso del Rey, tránsito viniendo hacia el lado de los bomberos, sale un coche de Alberdi y se queda cruzado. Cuando yo estaba por pasar, que digamos, venía en velocidad, porque había doblado por Posada, vendría a 20 kilómetros por hora, pero se cruza. Cuando faltaban 20 metros para la esquina, se me cruza. Y venía otro vehículo de frente y se le cruza ese vehículo para agarrar Teniente Ibáñez en ese sector de Emilio Mitre. A ver, nos miramos con el conductor, porque los dos tuvimos que frenar, con el conductor que venía de la mano de enfrente, como diciendo, ¿qué le pasa? Bueno, así me estoy encontrando un montón, un montón. Es más, la última vez que me chocaron fue llevándole a Karina a la casa, digamos que fue, porque llegué a volantear, fue un roce nada más. Yo con el giro puesto sobre Güemes, para doblar el vehículo que estaba atrás mío, para doblar, para entrar en la calle lindante a CFR, que es, esa no es, para, ¿cuál es esa? Ahora te digo cuál es. Para doblar para Bolivia, para la calle, no, para la calle Venezuela, para la calle Venezuela, para un vehículo atrás mío, porque yo puse el giro. Espero que pase el vehículo que venía de frente, que venía hacia el centro de Moreno, por llamarlo, sobre la calle Güemes. Me empiezo a doblar y un auto que venía en el mismo sentido que veníamos nosotros nos empieza a pasar. Auto parado, yo con el guiño, y viene uno, cuando pasa el otro vehículo de la mano contraria, y nos empieza a pasar. Claro, yo ya había empezado a doblar, lo veo por el espejo retrovisor, volanteo para el otro lado y apenas me roza. Pero digo, si vos ves los vehículos parados, ¿por qué tiene que hacer una maniobra de esa característica? Bueno, se está manejando muy, muy, muy mal. Yo no sé si la cabeza de la gente está en otra cosa. La verdad que no entiendo, pero se está manejando muy, muy, muy mal. Y ni a hablar cómo estacionan, ni a hablar cómo estacionan. Así que hay que cuidarse, encima por partida doble. Vos que venís en bicicleta, Federico. Claro, no, que la gente ni estaciona tampoco. Ya se quedan doble fila, sí que te ponen el guiño. Y yo cuando vengo en Victorica... Bueno, en el sector de Victorica, ¿sí? Entre Bartolomé Mitre y Roset, en mano hacia las vías, que está el supermercado de Capitales Orientales, el supermercado chino, ahí, que está el semáforo en la esquina... Ahí paran, y que está la farmacia 24 horas, paran en doble fila, sin ningún tipo de problema. Y lo mirás, viste, y el tipo... Vos decís, loco, a ver... Tengo el guiño puesto. No, la baliza, te ponen la baliza, no, por eso, ponen la baliza y se piensa que pueden estacionar arriba de un árbol. No, te digo que es terrible, terrible, terrible. Encima, vos lo mirás y alguno hasta se enoja, como diciendo, pará, a ver, ¿qué quiere entrar con el coche adentro de la farmacia? ¿Adentro del supermercado? No, no, yo te digo la verdad, yo no lo termino de entender. Se está manejando muy, muy, muy mal. Así que, a ver, vos lo vivís cotidianamente, yo lo vivo en la calle, siempre alguna maniobra extraña veo, pero la verdad es que se está manejando muy, muy, muy mal. Vamos con algunos mensajes. María Angélica Zorrosa, hola, buen día, nos dice, hola Angélica, ¿cómo andás? Buen día. Andrea Cardoso dice, hola, hola Andrea. Martín Jones, ¿cómo andan? Buenas tardes, saludos, a cuidarse. Gracias, Martín, buenas tardes. Valeria Álvarez Beque, hola, buen día. En la sala San Jorge, que están haciendo hisopados el lunes con dos síntomas, te mandaban a aislarse y no te querían hisopar. ¿Para quién guardan los hisopados? Se pregunta Valeria. Raúl Aragón, hola, amigo. Me pasaron información que la clínica del Corta está colapsada. A ver, está con la ocupación, la nota la hicimos, la pasamos el martes, o ayer, ya ni me acuerdo. No, el martes. Colapsado no está, está al 100%. Están abocados al tema coronavirus, querido Raúl. Manu González, para mí tenemos que volver a fase 1 por 15 o 20 días. Emiliano Piñero dice, hola Rodrigo, hola Emiliano, ¿cómo estás?
Nessi Romer. No pude escuchar de Moreno, gracias. Bueno, Moreno, te lo repito, casos confirmados 303 en las últimas 24 horas, 288 recuperados y 5 fallecidos más se registraron en el último día. El amigo Hugo Carriola, Rodrigo, una lástima que la gente no se cuide y las autoridades también dan malos ejemplos, si tiene razón. El Tano Fiumara, hola chicos, ¿cómo andas, Tano, querido? Gabriel Suárez, Gabriela Suárez, hola Rodrigo, buen programa. Hoy pasamos por el vacunatorio de la universidad y no había nada de gente. No hay vacunas, qué pena. Igual nos cruzamos con señoras mayores con el barbijo en la muñeca. Es como el casco en el codo. Ya no creo que sea ignorancia o desinformación. Es mejor que no... Mejor no digo lo que es, dice. Laura Vázquez, muchísima gente no cumple con las normas de seguridad. Vergonzoso que hace más de un año estemos con este virus y todavía no cumplen con las medidas, dice. Cuando les pase van a pedir, por favor, ayuda. Alicia Susana Reina, gente ignorante que no se cuida, no les importa nada. Marcela González, yo me cuido, los otros no, ¿qué hago? Y seguí cuidándote, Marcela. Marcela González, uso verbios, qué agresivo. Apoyo los comentarios del doctor, dice Ana María Melgarejo. María Aquino, yo apoyo la opinión del doctor, dice también Estela Maris Serviño, y esas personas contagiadas viajan en colectivos y esto no lo desinfectan, la gente tiene la culpa, dice Estela Maris. Gabriela Suárez, Rodrigo, lo venimos comentando hace rato con Hugo, la gente en Paso del Rey anda sin barbijo y lo vemos porque caminamos todos los días. Néstor Eduardo Botassi, ¿cómo andás, Néstor, querido? Sí, todas las empresas, comercios, incluyendo empresas de transporte y cajeros, sostienen los protocolos, el virus no se propaga. Tenés que controlar las aglomeraciones y ampliar los horarios, todo al revés que lo que se propone. ¿Se puede enfatizar en eso? Nos van a encerrar y dejar sin trabajo a mucha gente. Villa Alba Caro, dureza en las multas y más intervención de la gente de tránsito. Marcela González, registros, andan sin registros, sin patentes, a las apuradas. María Angélica Sorrosa, tal cual Rodrigo, es un desastre como manejan, y ojo que volvieron los motociclistas que te tiran la moto encima para que le des dinero, los vivos de siempre, estacionan en cualquier lado, frenan de golpe y no hay nadie adelante, ponen la luz de giro y no doblan, o las balizas como que van a parar y se las olvidan puestas, eso me pasa mucho también. Mirta Acuello, muchos protocolos y cuando llamás al 148 no atiende nadie, te podés morir tranquilo, que digan la verdad. Sil Molinari, parece que los autos no traen luz de giro, soy peatón y en la mayoría de las veces no sé si van a doblar los vehículos porque cuando doblan no ponen luz de giro antes de la esquina, tenés razón también, Sil. Cecilia Benítez, tiene totalmente la razón el doctor, hay que cambiar la cultura de la gente, ese es el mayor problema. El otro día viajaba hacia mi domicilio y un pibe joven con su pareja y su bebé, en vez de guardar la botella con la cual estaban tomando una gaseosa y tirarla en un cesto, abre la ventanilla del colectivo y la tira en plena ruta 23. ¿A ustedes les parece? Miren si venía una moto en ese momento, un auto, y produce un accidente. Bueno, de eso, Cecilia, montonazo, si no las calles no estarían tan sucias como están. Bueno, mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Vamos a hacer la primera pausa comercial, chicos. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias Semanario Actualidad.
Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Y sin ningún tipo de duda, la otra pandemia que azota a nuestra sociedad es la violencia de género y los femicidios. Lamentablemente tenemos que hablar de una nueva víctima, una mujer de 40 años, en un hecho que ocurrió el pasado día sábado en el barrio Villa Bengochea de General Rodríguez. Fue atacada por su pareja, ella se llamaba Roxana Romina Olivera, la prendió fuego. Agonizó durante 5 días en el hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez. En la mañana de hoy murió. Está la justicia buscando intensamente al agresor, al femicida. Bueno, hay algunos datos, por ejemplo, ya hay un pedido de búsqueda de paradero, de información del femicida, que se llama Martín Ariel Jaime. Hay publicaciones ya de la Municipalidad de General Rodríguez a pedido de la justicia. Roxana tenía 40 años, con este sujeto, con Jaime, tenían 2 hijos, según los datos que tenemos, de 7 y 9 años. La investigación que recayó en la UFI número 10, que labró actuaciones por homicidio agravado por cometerse en el marco de violencia de género. Está prófugo este sujeto, la víctima, 40 años, Roxana Olivera. Estuvo hablando Raúl Nieto y Miguel Tagliamonte del programa Buenas Migas de FM El Vecinal con la secretaria de Seguridad y Justicia del municipio de General Rodríguez, la doctora Ana Motino, que cuenta algunas implicancias de este caso y la búsqueda de este sujeto que, vuelvo a repetir, sigue prófugo, Martín Ariel Jaime. Esta es la nota. Lamentablemente tengo que salir al aire y decir esto, ¿no? De que ha fallecido Roxana, estaba internada producto de unas lesiones que sufrió, producto de quemaduras, ¿no? En su cuerpo. El día sábado, por su pareja, que todavía sigue prófugo, y que bueno, la verdad que lamentamos mucho este episodio, ¿no? Pero estoy con mucha sensibilidad en razón de esta noticia, ¿no es cierto? Sí. Doctora, el prófugo es Martín Ariel Jaime, que está prófugo desde el momento en que roció con nafta y prendió fuego a su pareja. Sí, así es. Desde ese, como dijiste vos, desde el momento que realizó este acto fatídico, que obviamente comprometió a Roxana en su momento con lesiones gravísimas y que obviamente culminó hoy en la madrugada en su fallecimiento. ¿Esto cambia la carátula de la causa? ¿Cambia todo? Inmediatamente siente resultado, tenemos un encuadre distinto, obviamente más grave, que es el homicidio agravado. Digo, la sección de femicidio es una sección social, ¿no es cierto?, en virtud de el trabajo y la lucha de género y en el marco de puntualizar y diferenciar lo que es una muerte, ¿no es cierto?, en manos de un hombre, en este caso, ¿no? Digo, en el Código Penal y en función de lo que es el delito en sí, en el cuadre o la calificación legal sería, en el marco del artículo 80, un homicidio agravado, ¿no es cierto?, en su último párrafo, en virtud de la última reforma que se hizo
en relación justamente de casos como este que tienen que ver con parejas convivientes o no. Doctora, ¿cómo se sigue con esto? ¿Cómo se sigue buscando a esta persona prófuga? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué pasos están siguiendo? La verdad, discúlpeme, sí. Pero me quedo medio conmovido con toda esta situación, ¿no? Estamos todos igual, estamos todos muy conmovidos, pero igualmente nosotros afianzamos el compromiso y te cuento que estamos reforzando no solamente en la planificación de la búsqueda, sino también en la cantidad, digamos. He pedido al jefe de estación que ponga a trabajar a todos los servicios de los GTO de las comisarías, y también he pedido a fosas descentralizadas que colaboren, ¿no es cierto?, que se pongan a disposición de la seguridad y la DI a fin de abocarnos intensamente a la búsqueda de esta persona para que sea viva y ponerla rápidamente a disposición de la seguridad. Ese es el compromiso, ¿no? Inmediato, pero inmediato, ¿no? De ponerlo a disposición de la justicia. Y como justicia, ¿no es cierto?, acompañar todo ese proceso para que le caiga todo el peso de la ley, ¿no es cierto?, que en base, que responda por su culpabilidad, porque este caso no merece otra respuesta que una perpetua. Bueno, Miguel, no sé si te queda alguna consulta. Sí, no, la verdad que es dramático, por supuesto, y lamentablemente pasa el tiempo y seguimos, se está trabajando muchísimo de los distintos sectores, legislativo, ejecutivo, tanto a nivel local como provincial y nacional, pero pareciera ser que esto, bueno, es otra epidemia que hay, porque la verdad que los casos no bajan. Es un fenómeno extraño, ¿no? Me hice pie para contarte por ahí o darte un panorama en relación a, sobre todo, el trabajo que se viene haciendo en el marco de género y de todas las áreas con perspectiva de género, ¿no es cierto?, en relación a evitar sucesos, ¿no? Ya de por sí esos sucesos no son prevenibles en el marco de la seguridad, y digo, están dentro de los hechos no prevenibles. ¿Qué significa eso? Que al ser intramuros, ¿no es cierto?, no son casos tomados como en este contexto, no prevenibles, ¿no? Digo, no se puede evitar, ¿sí? Sí, en el trabajo que tenga que ver con la política de género, que es lo que estábamos trabajando intensamente en el distrito, incluso con la última posición en las mesas que armamos de trabajo, del cual oficiamos también incorporar nuevas herramientas en la lista de ese tipo de prevención, ponele, en relación a la política de género. Por eso digo, lamentamos muchísimo este episodio, de cual en nuestro distrito no es marca, nosotros no tenemos marcas de femicidio como pasa en otros distritos, ¿sí? No es una ciudad que está acostumbrada y tampoco quiere acostumbrarse a estas situaciones. Sí, como dijiste vos, viene, digamos, en escalada la cantidad, pero también viene con mucha atención todos los casos en cuanto a acompañamiento, seguimiento, y el trabajo en cuanto desde la medida cautelar hasta lo que venga de un incumplimiento de esta medida cautelar, que muchas veces terminan en detenciones. Ustedes saben bien que el 70% de los aprehendidos o detenidos en las comisarías son en el marco de la violencia de género. Claro, ¿sí? Claro. Es un distrito que se caracteriza por este tipo de trabajo puntual, ¿no? Y de que cualquier situación que deviene producto o en el marco de la violencia de género se lo toma como grave, ¿no? Y que las calificaciones en las instancias de evaluativas, ¿sí?, son muy puntillosas, ¿no es cierto?, en descifrar en la escala de valores o de prioridades, ¿no es cierto?, la mayor veces se tiende siempre a grave. Entonces, esto significa que hay mucho cuidado sobre eso, ¿sí? En este caso puntual, teníamos un episodio anterior de Roxana, el cual la persona estaba prendida, incluso, ¿no? Digo, se toma conocimiento de este episodio con esta secuencia, obviamente que lo debemos repetir, lamentamos muchísimo, pero que también estamos a expensas de eso desde el minuto cero, desde el minuto que nos enteramos de esta situación, ¿no? En cuanto contener, digamos, abrazar todo el contexto de la secuencia, y también desde la seguridad poner a trabajar todo el equipo para la búsqueda del responsable.
Doctora, el tema de la violencia de género y demás sigue siendo un delito particular, creo que tiene que ser siempre denunciado por la víctima, no puede ser denunciado por otra persona, ¿no? Es una política de Estado y la ley habilita a que lo pueda denunciar cualquier persona, no, lo que exige por ahí el procedimiento en su formalidad y la ratificación de la víctima, o por ahí esa disposición que se tenga, no sé, de llamamiento, que es la justicia, a los fines de corroborar esta secuencia, ¿no? Digo, y que también se pone a observar, digo, la justicia también es un equipo técnico a los fines de desentrañar si la persona está dentro de su círculo de violencia y no tiene escapatoria, y por ahí puede llegar a estos riesgos, a estos altos riesgos, ¿no? Digo, por eso te digo que en general Rodríguez hay mucho trabajo sobre eso, entonces no es significativo pensar que no teníamos marcas de feminicidio, tiene que ver con la labor de varios equipos y, como dijo Miguel, también de varias organizaciones. Claro, ahora hay un tema, está bien, muy bien lo que decías sobre el tema de que puede denunciar cualquiera, claro, porque por ejemplo, si yo, cualquier vecino ve que en la casa al lado, el vecino le está, no sé, pegándole a la mujer, yo llamo a la autoridad policial y van en el momento, independientemente de que no se denuncie a la mujer, si llega en el momento infraganti, la policía puede actuar de oficio en ese caso. Exacto, es eso, digo, cualquiera podría denunciar y más en una situación de infraganti, entonces llega la policía y tienen que actuar en el momento, llegan a las dos personas, a la víctima para que se le tome la denuncia y a la persona que ha violentado o ha incurrido en este tipo de agresiones o atropellos, lo que fuere, o amenazas también, que ha sucedido, tenemos que tener personas o masculinos detenidos en el marco de amenazas agravadas. Claro. Y entonces, digo, cuando se encuentra in situ esa situación, es por lo cual se pone rápidamente a disposición y la persona masculina queda prendida, o la que es violenta, ¿no? Lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo femicidio en la región. Se llamaba Roxana Olivera, tenía 40 años, murió luego de una agonía de 5 días al ser quemada por su pareja, padre de 2 de sus hijos. Él se llama Martín Ariel Jaime, tiene 42 años aproximadamente, y que está siendo intensamente buscado desde el sábado. El ataque se produjo el sábado en el barrio Villa Bengochea de General Rodríguez, en el cruce de las calles Bengochea y Urquiza de esa localidad, específicamente Malvinas, de General Rodríguez, y hasta el momento no pudieron dar con su paradero. Hay fallas en la estructura del Estado. Cargo las tintas sobre ninguno en particular, sino en todos en general, nación, provincia y municipio. La estructura para proteger a la mujer víctima de violencia, estamos preparando un informe que seguramente lo vamos a tener culminado dentro de 15 días respecto al tema de violencia de género, con varias voces y demás cuestiones. La verdad que es una situación que apena muchísimo, pero con la pena no hacemos nada. A nosotros, 3 veces por semana, 4 veces por semana, siempre se contacta una víctima de violencia suplicando ayuda, porque desde los estamentos del Estado no la escuchan, y nosotros no tenemos las herramientas para ayudarlo, porque somos un medio de comunicación. Digo, hacemos lo que podemos, y lamentablemente en esta temática podemos hacer poco, porque es el Estado la que tiene que proteger a la víctima. Voy a contar, en el marco de las cuestiones periodísticas, nosotros nos encontramos con muchísimos hechos de estas características. Lamentablemente, la mayoría no los podemos reflejar, porque estaríamos revictimizando a la víctima, poniéndola en peligro, y es muy difícil a veces para nosotros mismos guiarlas, porque te dicen, tenés que venir, ir allá, no me dieron bola, y probá acá, tampoco me dieron pelota, andá allá, ni siquiera me atienden. Entonces uno se siente impotente, digo, y esto de lo que la parte que nos toca a nosotros, que lo vivimos nosotros, la víctima, en este círculo de violencia, y se vio durante la pandemia, más allá que
y esto es lo que estaba mirando hoy temprano a la mañana, las estadísticas de las fiscalías marcan que hubo menos denuncias de violencia de género, si la memoria no me falla, digo, porque estuve haciendo hoy a la mañana, tenemos un informe de gestión de las fiscalías, que estaba analizándolo hoy justamente en este armado que tiene que ver con el tema de violencia de género, y si no me equivoco, voy a corroborarlo en este preciso instante porque tengo abierta la planilla donde estábamos trabajando, hubo menos denuncias de violencia de género, a ver. Bueno, ya de por sí, de delito contra la integridad sexual, hubo menos, lo que tiene que ver abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, hubo menos casos denunciados en el 2020 comparado con el 2021, con el, perdón, con el 2019, comparado con el 2019, el informe de gestión, no veo ahora acá rápidamente lo de violencia de género. Bueno, habría que, tengo que analizarlo, pero ya de por sí, por ejemplo, los abusos hubo menos. Homicidios, comparado el 2019 con el 2020, en el 2020 hubo menos cantidad de homicidios en el partido de Moreno General Rodríguez, por el informe de gestión de las fiscalías. Digo, el Estado no responde en la magnitud que se necesita y en la rapidez que se necesita ante estos hechos. Lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo femicidio en la región. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre otro hecho que nosotros lo cubrimos en el año 2015 cuando se produjo la muerte de una joven de 17 años, Camila Orellana, en un accidente de tránsito sobre la colectora sur y la calle Yapeyú. Allí un vehículo se metió en contramano en la colectora y atropelló a Camila, que murió creo que 2 semanas después, si la memoria no me falla. El próximo domingo 2 de mayo, en horas de la mañana, van a pintar una estrella amarilla para recordar a una nueva víctima de siniestro vial, una chica de 17 años, Camila Orellana. Nao estuvo haciendo la nota, estuvo hablando con Pedro Orellana, el papá de Camila, y nos cuenta en qué va a consistir esta actividad que se va a desarrollar el próximo domingo en horas de la mañana. Camila Orellana es mi hija. Hace 6 años falleció por un accidente provocado por Nicolás Galarraga, de acá de Moreno. Un 24 de la noche de enero iba a bailar mi hija con sus amigas, no como siempre, porque no iba siempre, pero bueno, ese domingo, el sábado de la noche, iba con su amigo Gonzalo en moto, y hay una zona de las montañas, iban para el boliche Sevilip, en la zona de la montaña que está camino para Carrefour. Un rato antes los pasó un auto donde iba manejando este muchacho, con unos amigos aparentemente, y se encuentran con él de frente porque venía de aquel lado, había un control policial en el puente que da a Carrefour de Vilip, y por esquivar el control policial este muchacho no tuvo mejor idea que volver en contramano por colectora y provocar el accidente que a la postre, después de los 36 días, le provoca la muerte a Camilo el 2 de marzo del 2015. Quien provoca todo esto se queda en el lugar, asiste a las víctimas, la única víctima fatal fue Camila. Sí, no, la única víctima fatal fue Camila, desgraciadamente. Gonzalo no le pasó nada, para más que los raspones. Y no, esa persona, este asesino mejor dicho, se para como a 20, 30 metros de haber provocado el accidente del lugar y se escapan por entre medio de las casas Matilda. Hay una casa de tres que se llama Matilda, se escapa por ahí adentro. Se va. Nosotros sabemos, nos enteramos por los amigos mismos de ella, porque iban otros amigos en auto, pero iban por Gabona porque ellos iban en auto. Estos, como iban en moto, le dijeron que vaya por la colectora, porque lamentablemente no llevaban casco. Pero bueno, para ir más, los amigos, para que tengan más seguridad de ellos, lo mandaron por colectora sin saber que, bueno, que lamentablemente iba a pasar lo que pasó ahí y que esa persona, si se le puede llamar persona, los abandonara, los dejara tirados. ¿Cómo llegan a conseguir el nombre del asesino? Estamos hablando hace algunos años atrás, que por ahí esto de las cámaras no es un dato tan común como lo es ahora. Siempre digo lo mismo, recalco que digo Nicolás Galarraga, lo digo seguro, porque nos enteramos, bueno, en la semana siguiente, Moreno, como digo siempre, no es ni chico ni grande, en una fiesta que hubo, una reunión que hubo al mediodía,
En esa reunión se comenta que Nicolás Galarraga, entre amigos, había provocado un accidente donde la chica murió. A la casualidad que en esa reunión había una mujer de uno de los muchachos que estaba ahí, que era amiga o es amiga del hermano del chico del amor, de Gonzalo. Entonces la llama a la noche y le dice, Flor, ¿no puede ser que anoche, el domingo, Gonzalo, tú vas? Sí, ¿puede ser que la chica esté muerta? No, no está muerta, le dice, está en el Güemes, está mal. Ah, me dice, pues sabemos quién fue, fue Nicolás Galarraga, es un amigo, de un amigo de mi marido. Y ahí empezó todo, me llama la madre del chico de la moto, Gonzalo tiene el Güemes, me comunica. Bueno, ni bien pudimos, activamos el tema de la justicia, yo vine un día, porque te imaginas, todo ese tiempo estábamos allá en el Güemes, vine un día para acá a la fiscalía y presenté la denuncia. Y ahí empezó todo. Pero nos enteramos por los amigos de él, más que nada. Claro. Hoy en día, ¿cómo está la parte judicial? ¿Cómo está la causa? ¿Qué instancia? Bueno, mira, a los 18 meses más o menos de que empezó la causa, él quedó absuelto. La justicia lo dejó absuelto por el tema de que no había pruebas, no había cámaras, como dijiste vos al principio de la pregunta, no había ninguna posibilidad de que esa persona sea juzgada. Entonces el fiscal de Mercedes, porque la causa tampoco sabemos cómo de Moreno pasó a Rodríguez y de Rodríguez pasó a Mercedes. Eso fue, no sé, uno dice magia, yo digo que la mano divina. Y en Mercedes baja el fiscal en aquel momento al tuve a hablar con nosotros y a decirnos la noticia de que lamentablemente el pibe este, el asesino, iba a quedar absuelto porque no había pruebas, no había cámara. Le dijimos que no, que queríamos seguir estas últimas consecuencias, que no queríamos hablar con él, ni con el abogado, ni con el padre, claro, con nadie. Queríamos que llegue hasta las últimas consecuencias, como que teníamos una convicción de que algo iba a pasar. Y este año, después de 6 años, nos enteramos el 21 de marzo, ponele, que la fiscal había, pues en este caso la abogada nuestra, para ser la fiscal de Mercedes. Después del fiscal que se jubiló, tuvimos otra fiscal más que también tuvo la causa y ahora tenemos una fiscal. Lo que llegó a un acuerdo con el muchacho este, un abreviado se dice generalmente. Uh-huh. 2 años 6 meses se declara culpable, le dan 2 años 6 meses que es excarcelable y le sacan el registro por 5 años. A todo esto, si bien nos dijo un 21 de marzo ella que estaba la sentencia ahí, que había que esperar el juez, después nos confirma que el juez también la avaló y la firmó, tenemos que esperar 30 días ahora que esa sentencia quede firme, como para, como dice ayer, gritar los 4 vientos, que por lo menos, en cierta forma, el culpable siempre es lo mismo. Tantas personas que quedan tiradas en una ruta y nunca sabemos quién fue porque los dejan abandonados, como fue el caso de Camila. En este caso que sabemos quién fue, por lo menos este asesino al volante, se puede decir, tiene nombre y apellido, Nicolás Galarraga. Y en este caso, es importante también lo que mencionás con respecto a las condiciones que cumple Moreno, que lamentablemente hay muchas familias que están detrás de otros casos pidiendo justicia. Y ahí también estás vos, y ahí está Norma Córdoba, y ahí está Moni, son un montón. Es verdad, y todos los domingos, en cierta forma, gracias a Dios, nos conocemos, y todos los domingos es como que nos cargamos la batería, somos como cargadores espirituales entre todos, porque es como que en las juntadas que hacemos para pintar estrellas, es como que renovamos las energías, y es impresionante, no sé, es inexplicable, pero bueno, tuvimos esa suerte de... Nosotros hace 2 meses que estamos con el tema de las estrellas, Tamarita. Pues sabés que cuando la primera vez que vamos a hacer una pintada, la vamos a hacer una pintada en azul. Nos tocó acá en la primera pintada, 5 estrellas. 5 estrellas para una compañera del grupo que vive en Merlo, en la cual falleció la hija de ella, fallecieron 3 primas y falleció el cuñado. En la ruta de azul, tipo de plata, generalmente lo que tienen plata son los que son desconsiderados, se me hacen a mí muchas veces. En una RAM, lo llevó por delante a 180 kilómetros, lo estrelló contra un camión, los 5 murieron incinerados. Cuando nosotros vamos a esa pintada, Mónica me dice, Pedro, ¿podemos llevar en el auto a una compañera de la fundación? Sí. Cuando me contacto con Norma y me dice dónde vive, Norma vive 2 cuadras de donde fue el accidente de Camila. Nosotros nunca más habíamos pasado por ahí, porque no es porque lo esquiváramos, sino que solo porque finalmente andaba por Gaona. Claro. Cuando voy para Capital a trabajar. Pero siempre miro por ahí. Y esa vez, la primera vez que volvimos ahí después de 6 años, fue para buscar la Norma, conocer la Norma y enterarme de quién era Norma, que ya habíamos vivido también nosotros, por experiencia de los noticieros, de todo lo que sufrió. Y otra vez le decía lo mismo a Carlos Rearte, cuando me hizo la nota en Latina. Yo cuando pasó de Camila al año fui a hablar con los padres de este muchacho. Y pensando que los padres podían decir, mirá, que no, mi hijo no sale más. No, todos los padres, lamentablemente, todos los padres justifican a sus hijos. Este pibe lo mismo, la madre lo primero que decía, la mamá de Nicolás Galarraga, no, porque tiene que saber toda la verdad, claro. La que no sabía toda la verdad era ella, aparentemente le dijeron que el pibe pasó por el lado de los chicos con la muerte y se cayeron.
Esa era Batapiz, claro. Después no le dijo que volvió en contramano. Y la otra vez fuimos a pintar una estrella en General Belgrano, la mamá de Agustín, y nos contaba después que pintaron la estrella ellos, el pibe que lo mata al hijo tenía 15 años. A las 11 menos 20 de la noche andaba una camioneta a toda velocidad por las calles de General Belgrano, y que la madre lo primero que hizo, agarró la camioneta, se hizo la loca y se fue ella para hacerse culpar, hasta que el abogado le aseguró que el pibe no podía quedar preso y recién dijeron una hora. Por eso te digo, muchas veces los padres en este tipo de casos son cómplices, sea quien sea. Pedro, ahora estamos a unos días de una pintada más que importante para vos y para tu familia. Sí, es verdad, el 2 de mayo. Después de 6 años, el 2 de mayo, vamos a realizar la pintada a Camila ahí en la calle Colectora, como dije hoy. Colectora, siempre digo lo mismo, es Colectora Sur, digo Colectora Sentido Capital y Yapeyú. Ahí vamos a hacer la pintada y la verdad que no es loco lo que digo, pero hay mucha gente que a Camila, a pesar de sus 17 años, mucha gente que la ha conocido, mucha gente la quiere y mucha gente la quiso y la va a seguir queriendo. Y queremos hacer una gran convocatoria porque queremos que sea, ya que es el municipio principal que nos dio la gran mano de decir al Colectora de Volante, queremos que sea como el puntapié inicial para que todos los municipios se den cuenta de que la importancia que tiene una estrella y la importancia que tienen los seres humanos cuando dejan de estar para los demás, para que sea como un ejemplo. No digo que mi hija sea un ejemplo, pero que ese día esta pintada quede como que, wow, se está haciendo algo y es grande y que se contagie más demás municipios. Pedro, por último, preguntarte y consultarte por aquellos que estén escuchando esta entrevista, que quieran ponerse en contacto con ustedes, que también hayan perdido algún familiar en alguna de estas circunstancias que fuimos mencionando y que quieran también recordarlos, ¿cómo pueden hacer para estar en diálogo ahí con las Estrellas Amarillas o con vos como papá? Mira, yo como papá y como representante de Estrellas Amarillas no tengo ningún problema. Yo, si querés, dejo mi teléfono de contacto, 15-30-16-7842. Para que la gente que realmente tenga necesidad por ahí, yo digo, mi hija hace 6 años falleció, pero es como que sigue presente siempre. Hay gente que por ahí viene y te dice, yo hace más de 10 años que mi hijo, que mi esposo, que mi padre. Y si tienen, todos tenemos el mismo derecho. Hay gente que por ahí en su momento nos animó, pero se pueden comunicar con nosotros o viene ingresando a la página de Estrellas Amarillas, Fundación Estrellas Amarillas, que nos podemos contactar y poner de acuerdo para, por lo menos, organizar y ponernos de acuerdo con el tema de la pintada de la estrella. Y uno no puede menos que sentir tristeza cuando escucha estas notas. La verdad que yo no me acordaba de Pedro. Nao me dijo, sí, vos le hiciste un par de notas, y después me empecé a rememorar y recuerdo también el momento del accidente, no el día del accidente, sino inmediatamente días después del siniestro, no accidente, siniestro. Te da mucha tristeza, 17 años, toda la vida por delante. Por eso, y hablábamos en el primer bloque de lo mal que se está manejando. Es un arma, un auto. Yo hace varios años tomé la decisión de si tomé medio vasito de vino, no manejo. Por eso hace bastante que no tomo alcohol. Debe ser desde las fiestas que no tomo alcohol. Si tengo que manejar, no tomo alcohol. Nada, a rajatabla. Por eso veo perfecto esta ordenanza y esperemos que se convierta en ley provincial y en ley nacional la tolerancia cero al alcohol. No se puede tomar nada para antes de manejar. Digo, accidentes podemos tener todos. Todos podemos tener accidentes, todos. A ver, que sea un accidente, no un siniestro, que sea un accidente. Entonces nadie está exento. Una mala maniobra, un segundo de distracción, digamos, todos podemos tener un accidente. Digo, no hay que manejar hablando por teléfono. Ya esa costumbre también me la saqué. Paro para hablar por teléfono. Si tengo que mandar un mensaje, bueno, hoy paré justamente y vino un agente de tránsito porque me paré en un lugar, digamos, que había un estacionamiento. Digamos, no había ningún vehículo para entrar ni para salir, pero paré ahí con el coche en marcha y me puse a contestar algunos mensajes que me iban llegando, que tenía el teléfono explotado, pero paré ahí. Digamos, me vino a decir que no podía estacionar ahí porque había una entrada de auto. Me fui, a los 2 minutos me fui después que contesté los mensajes. Hay que sacarse esas costumbres. Es un arma.
Digo, y mencionaba a Pedro Orellana en la nota a Norma Córdoba, nuestra querida amiga Norma Córdoba. Y me acordé que ayer una persona me pasó un video en el mismo lugar donde tuvo el accidente Federico Rearte. A ver, que fue el 21 de julio del año 18. 18, 17, siempre me confundo el año. 21 de julio me acuerdo patente porque el día que me avisaron del accidente estábamos almorzando con mi madre y Nao, porque era el cumpleaños, ese cumpleaños de mi mamá, el 21 de julio. Eso me acuerdo patente, pero no me acuerdo si fue 2018. Sí, 2018 me parece que fue. El accidente, el siniestro donde muere Federico Rearte. Y ayer me pasó un video, y la verdad que no encuentro el nombre de la persona que me lo pasó, a ver si lo encuentro rápido. Lo largo que hubo, no te espero. Sí, sí, bueno, ponelo y no, a ver, no vamos a hacer a coordinar. A coordinar. Dale, dale, sí, te envío. Ahí, dos vehículos. La esquina es la misma, Corrientes y de Rico. Auto y moto. Se escucha claramente todo el ruido de. A ver si acá lo mostré. No tengo el nombre. No le pregunté el nombre. Un accidente, bueno, según lo que me contaba esta persona que me mandó el video, no hubo heridos, fue apenas un toque, por llamarlo de alguna manera, ambos con seguros, ninguno recibió asistencia médica, pero estamos hablando de esa esquina, Corrientes y de Rico, una esquina muy peligrosa. Digo, ahí hay que parar prácticamente y ver si no viene ningún tipo de vehículo. Hay que tener ese tipo de precauciones. Claro, la esquina, el problema, cuando uno dice la esquina es peligrosa, la esquina no amaneció loca. O sea, es peligrosa porque se olvidan de mirar a la izquierda, se olvidan de mirar a la derecha. Las esquinas no son peligrosas. O sea, sí. Si ves un cartel o si sabes que tenés que frenar en la esquina, frená. La esquina le importa tres carajos lo que te pase a vos. El tema es que la gente no mira, claro, la moto venía rápido y él llegó a frenar porque lo vio, sí. Si no lo veía, claro, el tipo estaba volando. Tal cual, y acá Nico Vidal, que me está escribiendo mientras está mirando el noticiero, evidentemente me dice algo que tiene razón, me dice, la falta es el muchacho de la que viene en la moto, porque tenía derecho de paso el auto, claro. Y eso a veces tampoco se... A ver, la moto venía por la izquierda. Sí. Por lo tanto, el derecho de paso lo tenía el auto. Y eso a veces se desconoce. ¿Con qué necesidad se anda a la velocidad que se anda? Lo mismo pasa con los pasos a niveles. Tiene prioridad de paso el que está bajando del paso a nivel. Y vos te encontrás con Victorica, que está recontra, sí, mal armado. Victorica es de terror. Y eso lo dijimos antes que inauguren el bulevar. A ver, está mal. En la última cuadra de Victorica, desde Bartolomé Mitre hasta las vías, está mal. Hay que reformular eso. No se puede, a ver, se te hace un embudo. El tráfico de vehículos que viene desde la zona de General Rodríguez, digo, está mal. Digo, y es lo que dice Federico, lo que dice Nico, falta mucha educación vial. Mi tío decía una frase. Manejar le puedes enseñar un mono. Un mono puede aprender a manejar. Ahora, conducir es distinto. ¿Eh? Él explicaba que conducirse en la calle es distinto que manejar. Manejar es matemática. ¿Eh? Conducir no. Tenés que tener ojo, oído, conciencia. Pero bueno, qué sé yo. Sí, sí. Por eso digo, se maneja muy mal en Argentina. Muy mal. A ver, cualquiera de nosotros, y me incluyo. Si vamos, a ver, mi mejor amigo lo conté un montón de veces, Pichu, Juan, Julio César Domingo, no me salía el nombre, tanto Pichu, Julio César Domingo está viviendo en España desde el año 2002, si no me memoria no me falla, en Barcelona, en un pueblo cerca de Barcelona. Y la última vez que vino, que debe haber venido hace 3 años atrás, siempre nos ponemos a charlar y vamos a comer algo. Y me decía, gordo, si vos te vas a manejar a Europa, te llenan de multas. Y claro, porque estamos también mal acostumbrados a manejar. Y yo que soy un tipo que trata de respetar todas las señales, tal es así que no tengo multas más allá de mal estacionamiento. Que bueno,
que tiene que ver con nuestra función y no respetan, sobre todo en la época de Festa, cuando Festa no nos quería para nada, mandaba a algunos agentes de tránsito a hacernos multas. Y bueno, esas multas, pese al cartel de prensa, pese a que teníamos declarada la patente del vehículo en la municipalidad, porque explico que prensa tiene libre tránsito y estacionamiento, no es que estacionamos el coche y nos vamos a hacer las compras y volvemos, no. Y bueno, esas multas son las que tengo de mal estacionamiento. Discutible, todavía la tengo que ir a pelear el juzgado de faltas. Pero digo, hay que respetar los semáforos. A ver, el amarillo, cuando ves que ya está el amarillo casi rojo, ¿está? A ver, frená. Por eso veo muy bien los semáforos que tienen los segundos. Está muy bien ese semáforo. El mejor invento del siglo. Ya te marca la clara cuánto tiempo tenés para pasar o no pasar. Así que esperemos que... Y esto me olvidé de contarlo en algún momento, porque me llegó un mail de las cámaras vitivinícolas, creo que se llama así, a ver si lo encuentro en el mail. Vitivinícolas, acá está. Porque se están oponiendo justamente a lo que tiene que ver con el proyecto de ley de tolerancia cero de alcohol para conducir en la Argentina. Un frente común en defensa de la educación vial, los hábitos saludables y la producción. La Corporación Vitivinícola Argentina convocó a los legisladores nacionales por las provincias vitivinícolas del país para debatir y generar una posición común frente al proyecto de ley de tolerancia cero respaldado recientemente por la Cámara de Diputados de la Nación. Sostienen que el proyecto atenta, entre otras cosas, contra la industria vitivinícola. Me olvidé de comentar esto, algo va a haber que hacer, seguramente alguna nota vamos a estar haciendo al respecto, pero la Cámara, la Corporación Vitivinícola Argentina está en contra de el alcohol cero en la conducción y están haciendo lobby al respecto. Yo siempre cuento lo siguiente con respecto a los cigarrillos y cada vez que se dispara el precio. Saben todos que soy fumador, esto queda claro. Yo nunca me quejo del precio del cigarrillo. Cuando voy al kiosco, que yo compro el cartón de cigarrillo, de fortuna. Hoy Juan Carlos Jodes estuvo hablando de eso. Siempre me dice, che, dice, aumentaron de vuelta. Bueno, mala suerte, hermano. A ver, si no quiero pagar lo que vale los cigarrillos, dejo de fumar. ¿Es un vicio? Es un vicio. Me cuesta muchísimo dejar de fumar, me cuesta muchísimo, pero me hago cargo. Lo mismo pasa con el alcohol. A ver, se pueden oponer, pueden hacer lobby, pueden intentar trabar. No, macho. Alcohol cero. Estoy convencido de eso. Vamos con algunos mensajes que llegaron al vivo de Facebook y nos vamos a la pausa. ¿Dónde quedamos? Este de Néstor lo había leído. Este también. Angélica también. A ver, este. María Angélica Sorrosa. Aplaudo las medidas. ¿Esto lo había leído o no? Aplaudo las medidas de Carrefour Moreno. Personal de vigilancia limpia con alcohol. Se anda sin registro y sin seguro. Cuenta también. Néstor Eduardo Botase dice, la falla es de quienes nos gobiernan porque a los protocolos los tienen que hacer cumplir obligatoriamente. Ya sabemos que hay inconscientes o gente que le perdió el miedo. El que gobierna tiene responsabilidad. A eso lo tienen que obligar en todos los comercios y empresas. Que no se haga, es culpa de las autoridades, dice Botase con respecto a las medidas de protección frente al coronavirus. Graciela Gómez, hola, buenas tardes. Por favor, podrían venir de la municipalidad a cortar un árbol grande que está en la vereda tocando los cables, que está largando chispas. Está sobre Montgolfier, entre Santa Rosa y Puente Márquez. Espero que vengan urgente, que es un peligro. Gracias. ¿Te comunicaste, Graciela, con la municipalidad para hacerte reclamo? Graciela Gómez, tendría que sacarlo porque está con las raíces afuera, es un peligro, dice, agrega. Normita Córdoba, mira, gracias por acompañarnos siempre. A Rodrigo, Naomi y equipo, por favor, para eso estamos. 2018,
21 de julio del 2018. Disculpame, Norma, pero se me va el año. 2018, 21 de julio, la fecha imborrable para mí. Mabel Almada, apoyo total a UTA por pedir que se los vacunen, porque es injusto vacunar 70.000 piqueteros y no los esenciales, como docentes, policía y choferes, ejército y otros tantos más esenciales que los piqueteros. Juan Manuel Argüello, hay colectivo, perdón, estoy trabajando, gracias. Sí, mañana, y esto lo cuento, y porque después me la termino olvidando, mañana está planificada a las 7 de la mañana una protesta de choferes de colectivos en Ruta 23 y la colectora de la Autopista del Oeste, si no me equivoco. Karina me mandó algo de esa información también. Quiero confirmar si ese es el lugar, estoy casi seguro de que sí. Sí, Acceso Oeste y Ruta 23, a las 7 de la mañana. Son choferes autoconvocados, no pertenecen a la UTA. Transporte de la Perlita no va a hacer paro, digamos, los choferes de Transporte de la Perlita, por lo menos hoy estuve hablando con varios choferes, no van a hacer paro. Pero mañana va a haber una protesta a las 7 de la mañana en Acceso Oeste y Ruta 23. Choferes autoconvocados, como pasó en San Miguel, creo que fue el lunes, se va a repetir esa protesta mañana, viernes, a las 7 de la mañana. Piden un básico inicial de 100.000 pesos, plan de vacunación, equiparación salarial, técnica, administración y choferes, reconstrucción urgente de la obra social. Es un sector que se opone a la conducción oficial de la UTA. No habría paro del transporte público, que esto quede claro. Los colectivos estarían funcionando normalmente, por lo menos es lo que la información que contamos hoy. Esto es absolutamente dinámico y puede cambiar, pero no hay paro de colectivos. Eso es lo que quería decir. Ricardo Río, feliz cumple a Jenny de Paso del Rey, se lo desea su papá. Así que feliz cumple a Jenny, de parte de Ricardo Ríos y de todos nosotros. ¿Hacemos pausa, chicos? ¿Le parece? Correctísimo. La segunda pausa correcto. Comercial. En el próximo bloque vamos a estar con las efemérides y hablando de nuestras mascotas, entre otros temas.
Tercer bloque, me quedé pensando qué bloque era. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, y seguimos compartiendo información, y es el momento de las efemérides que nos manda el querido amigo Ernesto. Vamos con el posteo, con el mensaje que manda. Buen día, gente, ¿cómo están? Se juntaron esta mañana en el programa de Juan Carlos Hoff para festejar el Día del Animal, de la gallina. Sí, estuvimos hablando por teléfono con Juan Carlos. No sé por qué nos ponen a gallinas. Supongo que los colegas te cederán un diezmo cuando se implemente la ordenanza de medios. Ahora vamos a estar hablando dentro de un ratito de eso, una ordenanza que presenté y que tratan hoy en el Consejo Deliberante, y hoy estuve hablando con Juan Carlos de ese tema. Así que dentro de un ratito vamos a hablar. Nos manda las efemérides, como siempre, el querido amigo Ernesto, y la primera de ellas tiene que ver con el Día de la Danza. 29 de abril de 1982, el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO instituyó el Día Internacional de la Danza a partir de la propuesta del maestro ruso Piepor Gusev de Leningrado, en homenaje al gran innovador del ballet clásico, el coreógrafo Nover, Jean-Georges Nover. 29 de abril de 1727, 19 de octubre de 1810. Bailarín y profesor de baile, es considerado el creador del ballet moderno. Así que hoy es el Día de la Danza. Bueno, como le decíamos, es el Día del Animal. Ahora vamos a estar con el posteo. Hay iniciativa de la Sociedad Protectora de Animales para conmemorar al doctor Albarracín, quien promocionó la ley número 2786 de protección de animales, promulgada el 25 de junio de 1891, que establece la obligatoriedad de brindar protección a los animales de manera de impedir su maltrato y su caza. Ignacio Lucas Albarracín, 31 de julio de 1850, 29 de abril de 1926. Jurisconsulto, abogado y durante más de 50 años primer secretario y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de Animales. La Jamais Contente, primer vehículo eléctrico en superar los 100 kilómetros por hora. Mirá vos, el 29 de abril de 1899, es un automóvil eléctrico con una carrocería de aleación ligera con forma de torpedo. Pero la falta de posición de conducción y el expuesto chasis inferior estropeaban mucho la aerodinámica. El récord de velocidad en tierra fue establecido en Acheres, cerca de París, Francia. El belga Camille Genazzi, constructor y conductor, alcanzó la velocidad de 105 kilómetros por hora. El vehículo actualmente se encuentra expuesto en el Museo del Automóvil de Compiègne, Francia. Mirá vos. Pipo Pescador, Enrique Fischer, 29 de abril de 1946, cantautor, escritor y director de teatro, uno de los precursores del género infantil, hijo ilustre de Gualeguaychú y personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su libro, María Caracolito, ha sido auspiciado por la UNESCO. 14 discos de 1972 a 2010, 22 obras de teatro de 1968 al 2010, 5 programas de televisión de 1969 al 2002 y 14 libros de 1975 al 2015. Premio Conex 1981 y 1991, Premio Santa Clara de Asís en el 2001, Premio Carlos Gardel en el 2002, Pipo Pescador. De Pipo Pescador tengo un auto feo, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Sí, vos, sí. Federico, que tenés... Sí, vamos de paseo. Pi. Bueno, está bien, no hace falta que mates la canción. El viajar es un placer. Ah, ¿ese también es de él? Es el mismo tema, así empieza. El viajar es un placer que no suele suceder. Eso me quedó ya fuera de la memoria. Así que hoy cumpleaños Pipo Pescador. Copa Libertadores, Defensa y Justicia 3, Universidad Deportiva 0, partido que se jugó ayer con goles de Piscini, Bou, y dos veces Bou. La Defensa y Justicia, el Halcón, le ganó 3-0 a Universidad Deportiva. Y River le ganó 2-1 al Junior de Barranquilla, con goles de Martínez Álvarez, y ya en descuento Hernández achicó la diferencia para el conjunto colombiano. Copa Sudamericana, Tolima versus Talleres 1-1. El gol de Talleres lo hizo Tenaglia. Independiente le ganó 3-1 al Torque de Uruguay, del Prete, Romero
Herrera y Cocaro. Iba ganando, mira vos, iba ganando el Torque. En el segundo tiempo lo dio vuelta Independiente. Rosario Central le venció a San Lorenzo de Almagro por 2-0 con gol de Almada y Gamba. Hoy hay fútbol de Copa Libertadores, Católica versus Argentino Junior. Por eso ayer un mensaje que nos mandaba un caballero me hizo ruido porque me parece que jugaba hoy, sí, jugaba hoy. Católica versus Argentino Juniors a las 19 horas y Racing versus Sporting de Cristal a las 19 también. Racing juega en el Estadio Presidente Perón, Católica versus Argentino, el Estadio Nacional de Chile. También Copa Sudamericana, Lanús versus Gremio a las 21:30 y Newell's versus Libertad, 21:30, Newell's juega en el Estadio Marcelo Bielsa y Lanús en su casa, Copa Sudamericana. Bueno, hicimos un posteo hoy temprano a la mañana que tiene que ver con el Día del Animal. Ahí tenemos nuestras mascotas. ¿Las están ahí, chicos? Sí, señor, el posteo y ahora mando foto. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la paloma que tiene Karina, que yo la bauticé como Manola. En realidad le dicen paloma, pero bueno, hay que darle un poco de personalidad. Yo la llamo Manola. Manola la paloma de Karina, que fue rescatada cuando comenzaba la pandemia. Esto lo contamos al aire. Habíamos puesto una foto, inclusive. Estaba lastimada, la levantaron los chicos y se quedó con Karina y no se quiere ir. Así que está de mascota en lo de Karina. También tenemos a Hanna y a Cachuza. Cachuza es una perra que fue atropellada y que también está al cuidado de Karina, que usa pañales justamente porque sus extremidades traseras no las puede mover. Recordamos que también mostramos en su momento que Ángel González, el pelador, le había armado un carrito para movilizarse, ¿se acuerdan? Bueno, pero igualmente ella utiliza pañales cuando se queda adentro. Los gatitos de Nao, Ozzy, las gatitas en realidad, y Grela, malcriadas las dos, sobre todo la más grande, Grela. Y después las gatas que tiene la hermana de Cristian Armaño, que también se la apropia a él, Snow, Stark, Mika y Khaleesi, ¿se llama la otra? O otro, Khaleesi. Sí, parece Khaleesi, es el personaje de Game of Thrones, Khaleesi. Se ve que le gusta Game of Thrones, ya con eso sabes. Laila se llama la hermana de Armaño. La hermana sí, Laila. Cómo se llama. Sí, Laila, me estaba tratando de acordar yo cómo se llamaba. Y bueno, y ahí aprovecharon algunos seguidores. Rosa Steinwick. Mirá la cantidad de animales que tiene Rosa. Negrito, chusma, naranjoso, chimole, prullita, dice abajo, prullita, bicho, Betty y Frida, ponio. ¿Las otras fotos también son de ella? ¿Los perritos y el loro? Sí. Inquilina, Manchula, Cachemira. Manchula, como Puri. La perra de mi hermana. Sí. No, mi hermana no es la perra, sino la perra que es de mi hermana. ¿Vico se llevó animales a Bariloche? No, la atiende por Zoom. la mantiene por Zoom. Por eso, se quedó con vos. Claro, sí, está acá en casa, en Moreno. Y ahí Piu, es el loro. ¿Cuántos gatos tiene Rosa? A ver. Todos los primeros eran gatos, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gatos ahí. 10 gatos, 3 perros y un loro. Creo que batió todos los récords, Rosa. Después Gracielita tiene a Pitu. Primer plano para Pitu. Ah, pero Solis, Torres y Jocelyn tampoco se quedó atrás, ¿eh? Ah, no, pero está bien, son fotos, varias fotos de... Ah, del mismo bicho, sí, si no son un montón. Hay un perro y un gato. Un perro y un gato. Akito y Deki. Akito y Deki. El gato es Akito y el perrito es Hideki. De Solís, Torres, Jocelyn. ¿Qué más tenemos? Sandra Ruiz. Dice, feliz día para Candy, Fiona, Nika y Kira.
dos perros y dos gatos para Sandra Ruiz. Esto es en el día después del animal. Yo tengo fotos enviadas acá. La primera que va a salir, va a salir con delay, así que te la dejo un ratito. Sí, Lupita, para que, Cata, para Guante y Piti son los primeros. Sí, Lupita, Cata, Guante y Piti, mensaje que mandó Gabriela Suárez. Hola Rodrigo, buen jueves, soy Gabriela. Y Hugo Carrió, feliz día a nuestros fieles compañeros. Lupita, Cata, Guante, Piti. El que va a salir después es Juan, que es el de Mariela. Vago ese gato. Después va a salir... Sí, ese gato es bastante mañoso, ¿no? No, es muy gato, muy gato. Viste, hace la suya, te saluda cuando quiere, demasiado gato. Después el siguiente es uno de un vecino que viene a dormir la siesta, lo de Mariela. Y el negro se llama Cuco. Es un desastre ese gatito. ¿Por? No, nunca conocí un gato. Mirá que yo soy de... Toda la vida tuve gatos. Entonces los conozco, sé cómo son de personalidad. Este es más raro. Es más raro, muy malcriado, muy... menos gato que el otro, ¿viste? Muy pegote, lo llamás y viene corriendo. No, un desastre. ¿Y ese conejo? Ese es el conejo de... ¿Cómo se llama? De Martín. ¿Cómo? Pipi se llama. ¿Alejandro Ortiz se llama? Claro, ese es parentela. Después hay esta perrita, ¿qué es? Esa es Cristalina. Una cara loca tiene. Sí. Tenemos es la que tiene, la que tiene el peinado punk. Claro, después esta es Pitu, que está gritando, no sé qué estará diciendo. Tiene un diente solo. ¿Cuál? Tiene un diente. Después este, está muy oscuro, que no sé quién es. El Gulli. El Gulli. Tenemos otra. Lupi. Lupi. Qué grande que está, no la reconozco. Sí, viste, si no la visitás no la vas a reconocer. Mish, este es Mish, es un gatito. Lule. Vos también, Martín, tenés un montón de bichos. ¡Eh! Tenés 4 pibes y 20 mascotas. Acá tiene un loro que parece un gato. Pirata se llama. Un loro que lo tiene en el hombro al gato. Y acá hay un video. Y acá tengo un video. Vi el nombre, me lo mandó Chris. No, ahí lo tengo, yo te digo. El video es Pato. Pato, Gaturri se llama. Está apolillando, no quiere que lo molesten. No sé por qué lo fue a molestar. Está en la tele. Sí, ahí está vivo. Bueno, vuelvo a vos, creo que no tengo más. Sí, le habla y sigue durmiendo. Acá yo tengo unas tortugas también. Ah, me la perdí. Fíjate que llegó por WhatsApp, también el WhatsApp del canal. Porque mira, Hugo tiene sus mascotas también. ¿La tenés a la foto? ¿La pudiste bajar, Fede? Ahí está, no llego a bajarlas, así que las paso directamente desde el WhatsApp. Perfecto. Dos tortugas, Manu y Manuela, como parada que tenía, ¿te acordás? Una tortuga de mascota y la terminó perdiendo. Se le escapó. Después, después también Kira, Nika, Fiona y Candy. Dos perros y dos gatos. Y dos perros más, Willy y Charlie, refugiados callejeros. Bueno, como el moro llegó también de peludo de regalo a casa. También mandó Lili a Lucrecia. Hola chicos, ahorita son mis mascotas. También la bajaste, Fede. Eligieron vivir en mi casa y sus verdaderos dueños son mis vecinos. Feliz día a mis compañeros Rabito y Windy y a todas las mascotas. Amos a los seres divinos. Gracias a Rodrigo, Lili de la Lucrecia. Y ahí están los dos perritos, Ahí está, ahí acomodé todo. No había encontrado las tortugas, pinta, no las veía. Pinta de mal criado tienen esos dos perritos también. Ah, y acá manda Gladys. Hola Rodrigo, feliz día para los dueños de nuestros corazones. Indio, Martina, Cleo y Uri. Uno arriba de la mesa. ¿Ese está? Sí, creo que sí, ¿no? Reconozco el orden que vos tenés. Sí. Ah, sí, después, ahí está uno gris. Sí. Ahí está. Sí. Después hay tres más, que son de todos peludos. Todos Yorkshire, creo que se llaman. Yorkshire. Sí, ¿así se llaman? Sí, algo así es la raza. Otro durmiendo, debe ser nena porque tiene el mantito rosa. Rosa, sí. Y ahora vienen los grandotes. Son dos, se ve que están entrenando. Dos, ¿cómo se llama esto? Retriever. Golden. ¿No son Golden? Golden Retriever, sí.
Y hay uno que tiene un cachorro en la boca, ¿no? Tiene algo en la boca, sí. No sé qué. Sí, puede ser un cachorro o un pedazo de hueso. Un cachorro, un cachorro. No, no es un cachorro. No, no es un cachorro porque ahí se le ve la cola. Ah, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, al aire está muy oscura la sombra, entonces no se nota que es la cola. Después hay dos. ¿Dos o tres? Sí. ¿Oscuro? Sí, pero me parece que era el mismo gris que estaba arriba de la mesa. Ah, puede ser. Se desordenó. Sí, acá hay otro. Hugo de Álvarez nos mandó una foto de la bebé de la casa. Que está dentro de una caja. Ah, en la caja, sí, sí. Está custodiando el auto. Sí, exactamente, cuidando el auto. Armando me dice, me explotó el WhatsApp, por favor que publiquen en la página. Bueno, macho, no te quejes, hoy es el Día del Animal, así que para festejarlo. Bueno, seguramente van a llegar algunos mensajes más con las mascotas. Vamos a compartir ahora material que tiene que ver con una polémica, porque hay padres de escuelas de gestión privadas en el partido de Moreno que presentaron un amparo para que vuelva la presencialidad en los establecimientos educativos. Estuvimos hablando con Adrián Herrera, uno de los padres impulsores de este amparo, que está en la justicia, todavía no tiene resolución, que nos cuenta el porqué de esta decisión. Estamos con Adrián Herrera, que es padre de un alumno en edad escolar, que junto con otro grupo de padres han presentado un amparo ante la justicia para la presencialidad de las clases. Es así, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rodrigo. Bien, todo bien, por suerte. Sí, es así como lo decís, hemos presentado un amparo el viernes de la semana pasada, o el jueves de la semana pasada, no recuerdo bien. Tuvimos respuesta ayer, lo habíamos presentado en el fuero contencioso administrativo en San Martín. Uh-huh. Y fue derivado al juzgado en lo criminal número 7 de San Martín, donde terminaron dictando una incompetencia y mandaron el trámite para un juzgado de Moreno, del que todavía no tenemos noticias porque tenemos que esperar un nuevo sorteo. Sí, porque hemos averiguado, no hay juzgado en lo contencioso administrativo en este departamento judicial, que todavía le faltan un montón de organismos crear justamente para que haya una justicia completa en el departamento judicial de Moreno y General Rodríguez. Adrián, este amparo que han presentado, ¿cuál es la razón de ser? Que los chicos vuelvan a las clases en los colegios, porque cuando están conectados vía Zoom o cuando tienen tareas a distancia vía Classroom, el tipo de desenvolvimiento que tienen no es el mismo. Si bien los profesores han puesto muy buena voluntad, los resultados son diferentes. Por otro lado, es poco saludable para ellos. Están desde los chiquitos que van a jardín hasta los chicos que van en secundario, tienen la necesidad de sociabilizar con pares. Y un año de estar enclaustrados fue realmente muy duro. Ese es principalmente el motivo por el cual hemos generado el amparo. Hay un contexto de pandemia, desde ahí es donde se explica la virtualidad de las clases, bueno, y la suspensión que se produjo el lunes de la semana pasada, si la memoria no me falla. Ante estas circunstancias, ¿ustedes qué opinan? La pandemia no es nueva, la pandemia está desde marzo del año pasado, desde público conocimiento esto y las consecuencias que han tenido el desconocimiento y sobre todo al principio, cuando no se sabía qué hacer y fue la cuarentena tan dura que duró durante tantos meses y los rebrotes ahora, pero bueno, también está la experiencia, el conocimiento y el sustento de que las aulas no es el lugar principal de contagio. Cuando antes de la salida del DNU recibieron información de la Asociación de Pediatría, tanto el ministro Crota como la ministra Bisotti, ellos mismos fueron los que dijeron que lo último que iban a cerrar iban a ser las escuelas. Y en un ratito nada más se decidió por DNU cerrar todo. La información estaba.
no es el ámbito de la escuela. Que por fuera haya otro tipo de situaciones que, acompañado de la ausencia de un plan vacunatorio eficiente, haga que los contagios existan, es otro tema. Pero la realidad es que dentro de las aulas y dentro del ámbito escolar en sí, el contagio no se dio. O no se dio como se está diciendo, ¿no? Sí, el tema es que el Hospital Garrahan está con el 100% de su capacidad de camas saturada. La mayor, por lo que se presume, la cantidad de contagios se da en el transporte público, digo, los chicos que van a la escuela en transporte público, y también la presencia de los padres esperando a los jóvenes que no guardan ningún distanciamiento social, lo hemos visto hasta el hartazgo eso. Ante esas circunstancias, ¿qué proponen ustedes? Mirá, el tema del transporte público es una realidad que no lo podemos manejar nosotros, es decir, el Estado es el que tiene que estar presente en ese tipo de controles, lo mismo que debería estar presente el Estado en las veredas de los colegios, es decir, son 50 metros que hay que controlar por escuela. Me parece que lo más lógico sería eso, es decir, si yo como Estado no puedo controlar la vereda de un colegio y me tengo que volver a mi casa, porque tengo todos los recursos como para poder hacerlo. Hubo todo un año como para garantizar una situación mejor, donde se tenía que mejorar el sistema hospitalario, no se hizo como se esperaba, poder contratar mejores equipos para oxígeno, para respiradores, para demás cosas, y parece como que estuviéramos nuevamente improvisando, ¿no? Como que esto fuera una cosa que apareció ahora y que no sabemos tratarla. Y hubo todo un año y dos meses como para decir la segunda ola se venía, es decir, sabíamos de la llegada del otoño, y del invierno, y estamos igual que para marzo del año pasado. Bueno, pero todo eso no pasó, digo, y eso es una crítica que se hace justamente al gobierno. Ante una segunda ola que está arrasando, ¿consideran que igualmente se puede dictar clases? Sí, pero vamos a lo que te dije hace un ratito, es decir, controlar las veredas. No hay manera. Pero si no puedes controlar 50 metros de vereda, no, ya está, es decir, dedicate a otra cosa. ¿Cómo no se va a poder controlar una vereda? Es decir, los chicos adentro están ordenados, están en fila, están distanciados, y son chicos. Los adultos, ¿no podemos hacer eso? Es decir, las fuerzas de seguridad, ¿no pueden hacer eso que es tan sencillo para una criatura? Es decir, mismo nosotros como adultos tenemos que dar ese ejemplo. Si querés charlar con Don Juan, querés charlar con Doña Rosa, tomate el ratito después, andá al almacén, andá a la casa de Don Juan, andá a la casa de Doña Rosa, ponete al día de lo que vos te querés poner al día. Pero afuera vos tenés que ser, como adulto responsable, el ejemplo de las criaturas. Es decir, el Estado tiene que acompañar, pero nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad también de hacer eso. En el colegio donde va mi hijo, que es un ámbito totalmente diferente, los padres no salimos de los autos, estamos dentro del estacionamiento, tenemos un protocolo que lo mandó el colegio al principio del inicio de las clases, y nos quedamos esperando. Dentro de los autos no vas a ver a nadie, ningún adulto caminando por fuera de eso. Llegan las criaturas, se suben a los autos y nos vamos. Digo, no puedo pretender lo mismo en el ámbito público. La gente, como dijiste vos, bien dijiste, y sería una tontería negarlo, se mueve en colectivo, se mueve en otros ámbitos, ¿sí? Pero tomar el distanciamiento, es decir, realmente no hay esencialidad, estás muy lejos, bueno, lo entiendo, tenés que ir a buscar a tu hijo a 4 o 5 kilómetros, pero vos podés controlar eso, sino para que están las bases de datos que tienen los datos de todos nosotros, donde saben quién es esencial, quién no, para qué están los permisos, es decir, hacer toda una gestión en un país y en una provincia que por ahí no tiene los mejores recursos económicos como para tener las conexiones necesarias de internet, las máquinas necesarias o teléfonos de generación adecuada como para las aplicaciones que se sacaron, y pedir todo eso y así todo tenerlo y no utilizarlo, y parecería un despropósito. Adrián, ¿a qué establecimiento educativo va tu chico? ¿Qué edad tiene tu hijo primero? Mi hijo tiene 15 años, va al colegio. Está en plena adolescencia. Está en plena adolescencia, sí. Está en plena adolescencia y va al colegio Swan College de Moreno. ¿Dónde está ubicado ese colegio? Sobre Ruta 24, delante del barrio privado Santa Ana.
¿Quiénes acompañan? ¿Son de distintos establecimientos educativos privados? ¿Quiénes acompañan el amparo? Sí, la iniciativa fue mía. Uh-huh. Es decir, el domingo a la noche yo realmente estaba muy molesto con esta situación, porque aparte me pareció una situación discriminatoria. ¿Cómo puede ser que chicos de un sector del país puedan ir a las clases como son los chicos de CABA y por el otro lado en provincia de Buenos Aires no puedan ir? Y estamos dentro del mismo AMBA. Entonces eso me pareció mal. Lo que hice fue formar un grupo de WhatsApp, enviárselo a los padres de los compañeros de mi hijo, y ellos se encargaron de hacerlo extensivo al resto, porque yo no conozco mucha gente dentro del colegio. Yo vivo en San Miguel, por una situación atípica. Mi hijo va allá y no a un colegio cerca de donde vivimos, y eso se viralizó. Es decir, la propuesta de los poquitos que comenzamos a hablar al principio, que no éramos mucho más que seis, fue hagámoslo extensivo al resto de los colegios, o a donde tengan contactos, y de ese modo se sumaron más padres, más familias de otros colegios, como el Jefferson, el Mitre, el St. Patrick. También entramos en contacto con la directora de uno de los colegios estatales, que como madre de un adolescente que está estudiando en uno de estos colegios, ahí dio también y nos contó la problemática de los colegios estatales. Adrián, ¿temen que hayan caído en el limbo de la justicia y que el amparo se termine resolviendo cuando se levante las restricciones? Yo tengo muy mala experiencia con el sistema judicial. Durante 7 años me tocó pelear contra todo tipo de injusticia, en un ámbito que no es este, pero dentro del sistema judicial. Y realmente es muy decepcionante que se patean la pelota entre todos. El ámbito federal se desliga de su responsabilidad con una incompetencia y lo pasa al ámbito local. El ámbito local se desliga a través de una incompetencia y lo pasa al ámbito federal. Y la misma palabra que ellos utilizan para sacarse el trabajo de encima, que es incompetencia, muestra en una forma explícita y cruel lo incompetente del sistema judicial y de las personas que lo integran. Es decir, incompetencia local, incompetencia federal, incompetencia de todos los fueros. Dejate de seguir robándole dinero al Estado, vaciemos todos los juzgados, vaciemos todos los tribunales, dejemos nada más que la Suprema Corte, perdón, yo me confundo a veces entre Suprema Corte y Corte Suprema. La Suprema Corte de la provincia, Corte Suprema de Nación. Entonces, dejemos nada más que la Corte Suprema, sumémosle 2.000, 3.000, 5.000 personas que trabajen ahí, que se realicen todo ahí, y si en definitiva el resto se deshace absolutamente todo, o mandan las causas archivos sin siquiera haberle dado 5 segundos de atención. Adrián. Sí, no. Tengo mucha esperanza en este sistema. Así todo, me parece que lo peor que uno puede hacer en este tipo de situaciones o en cualquier batalla, o la peor pérdida que puedes tener en una batalla, es no dar batalla. Y por último, Adrián, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Que estás con asesoramiento letrado, digo, ¿qué es lo que te dijo el abogado? ¿Cómo va a continuar este proceso? Mi abogado es el doctor Pablo Martínez. ¿Sí? Uh-huh. Dentro de lo que hicimos, bueno, la estrategia fue no ir por los ámbitos que ya sabíamos que podíamos llegar a recibir un no en primera instancia. El escrito contiene también una parte donde se le solicita que quien tome la presentación, si se declara incompetente, lo derive al ámbito que corresponda para que no vaya directamente a archivo. Y llegado el momento, los pasos naturales después de que obtengamos un sí para que los chicos vuelvan, o otra incompetencia, lo que sea, será pasar al fuero siguiente, es decir, si hay que llegar a la Corte Suprema, se llegará a la Corte Suprema. Y si esto escala todavía más, yo soy de las personas que no,
que no renuncian a este tipo de cuestiones, porque si yo, papá, dejo mi rol principal, que es el de ser papá, ¿quién lo va a cubrir? Mi hijo tiene 15 años, el año que viene vota, pero no puede tomar su representación legal. Hasta los 18 años los chicos no pueden hacer nada por ellos. Somos los padres los que tenemos el deber, la obligación, en mi caso el honor, de poder representar a mi hijo. Entonces, no sé, si me dice mi abogado, ¿nos queda la Haya? Iremos a la Haya. No tengo problema, puedo dejar lo que sea en el camino en pro de que tanto mi hijo como los chicos en general, porque esto no es una cuestión de colegios privados, sino mi hijo tiene una computadora, se puede conectar, sus compañeros también, come, tiene un techo, se baña, no le faltan los libros, tiene sus apuntes, mal que mal la va a ir peleando, independientemente del daño que esto le causa por no tener la cuestión de estar con pares y poder relacionarse socialmente como tal. Pero ¿y los chiquitos que van a un colegio y en el colegio hacen la única comida que reciben todo el día? Esos chicos están desamparados de todo. No tienen ningún tipo de futuro. ¿Qué pasa cuando los chicos que puedan recibir una educación como la gente se terminen el secundario o terminen una carrera, se vayan del país? Porque es lo que en esencia está sucediendo y en una forma muy pronunciada. Y quedan las personas ya adultas para ese momento que no tuvieron derecho a una formación. Es decir, ya ni siquiera es una cuestión de pensar en los chicos como tal. ¿Qué pasa a nosotros como adultos grandes que dentro de 10, 15, 20 años vamos a necesitar un médico, vamos a ir a un hospital y nos va a recibir un youtuber, un tiktoker? Con suerte. Es decir, ¿dónde están la gente que va a construir una industria, que va a levantar un puente, que va a firmar para levantar un edificio? ¿Dónde están esos profesionales que no vamos a tener? Y hoy es el momento. Se está más abajo, no podemos decir, ya los chicos pasaron de grado por la ventana. El año pasado los chicos no repitieron. Y está bien, es comprensible, pero ¿qué ganan con no, con decir pasaron de año y no tienen los contenidos necesarios como para decir llegamos? ¿Qué hago con un chico que llegó a sexto año y no puede hacer compresión de texto? ¿A dónde va a ir a parar esa criatura? Porque a los 17 años, por muy grandes que sean, por más que voten, siguen siendo criaturas. No son los 17 años de hoy, los 17 años de cuando terminábamos nosotros y al día siguiente te sorteaban, te ibas a la Colima y te mandaban a Malvinas. Es una situación totalmente diferente. No se puede sostener esto más. Sin chicos que sean productivos, que tengan criterio, que puedan elegir su futuro, y estamos condenados a la ruina como país. Es fundamental que tengan, pero aparte que tengan comida, los chicos que no comen en su casa, que comen en el colegio, ¿cómo hacen para crecer intelectualmente? Eso es tristísimo. A mí se me parte el alma pensar en esos chicos que tienen esas necesidades que no están cubiertas. Mínimo, un plato de comida. No te digo que le des caviar, no te digo que le des lomo. Un plato de guiso, algo para que ese cerebro tenga el alimento necesario para poder saber cuánto es 2 más 2. No más que eso. Bueno, ahí escuchábamos a Adrián Herrera, padre de un alumno que presentaron un amparo para la presencialidad en los establecimientos educativos. Uno comprende, y lo explicaba Adrián, la realidad de algunos establecimientos de educación de gestión privada, pero que no es la realidad de la mayoría de los establecimientos educativos de Moreno. A ver, los pibes viajan en transporte público, complican algunos padres esto de cuánto era Martín, si era tan Martín por ahí, eran 45 minutos, 90 minutos era que tenían de clase por día y cada dos días, complica. El amontonamiento en la puerta de los establecimientos educativos, esto no me lo contó nadie, lo he visto yo. Los padres cuando van a buscar a los chicos a las escuelas, ningún distanciamiento social, nada por el estilo se cumple. Lo he visto yo, no me lo contó nadie. En todos lados no, obviamente no se puede generalizar, no podemos decir que en todos los establecimientos educativos pasaba lo mismo, pero
uno pasaba por escuela de gestión pública o escuela de gestión privada y veía esto. Digo, a ver, claro, aquel que tiene un poder adquisitivo distinto a la media, y va un chico a... porque la mayoría de los que participan de este amparo, podríamos decir que son las escuelas de gestión privadas de élite, digamos, las más caras del distrito. Van en autos particulares, las condiciones de edilicia son distintas, es distinto. Digo, yo no sé cuánto va a tener y cuándo va a resolver la justicia el amparo, porque también está la otra cuestión, la lentitud de la justicia. En el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez no está creado el tribunal en lo contencioso administrativo, como tantos otros organismos de la justicia que faltan, por lo tanto subroga a Mercedes, y hacia Mercedes tiene que ir. Entre que llega y resuelve, se va a terminar levantando, me parece, no en el corto plazo, para mí la no presencialidad va a seguir durante un mes y medio más, por lo menos. Pero bueno, cuando se termine de resolver la justicia, me parece que los plazos van a pasar. Pero es una postura respetable, por eso compartimos la nota. Vamos con los mensajes del vivo de Facebook, ahí se sesiona el Consejo Deliberante, ahora dentro de un ratito vamos a estar en el próximo bloque hablando de eso. Sabrina Leiva, hola, buenas tardes, me gustaría que le pidan a la señora intendenta que vacunen a todos los trabajadores municipales esenciales, que también son seres humanos. Muchas gracias, saludos, dice Sabrina. Paco Jorge Conti dice: Rodri, en Moreno Norte hace 7 días que estamos reclamando para que Telerred saque o arregle un palo que se va a caer arriba de una casa o va a matar a alguien, entre Ríos 2800, esquina España, Moreno Norte. Hilda Bobadilla, buenas tardes, puede publicar este pedido a la señora intendenta, por favor, si puede mandar gendarmería de noche y de día al barrio 25 de mayo, gracias, por favor, dice Hilda. Mensaje que llegaron al WhatsApp del canal. A ver, llegaron más mascotas, Federico. ¿Los tenés? Sí, señor. Fede. Vamos con Rocky, que es el perrito blanco y negro que está haciendo exhibicionismo tirado en el piso. Jerónimo, dice que es Rocky. ¿Estás con ese perrito? Sí, sí, estoy acomodando la foto, antes de sacarla. Perfecto. Bueno, ahí vamos a ver a Rocky, que es compañero de Jerónimo, que en un momento está haciendo exhibicionismo. ¿Pero es una nena o es un nene? Yo veo mal. Pero dice, este es Rocky. No, esta es Rocky. ¿Está al aire, Fede? De cantarme porque no... Sí, sí, perdón. No tengo... Ahora sí. Sí, sí, no encontraba, me equivoqué, pero porque hay muchos mensajes... Y quedan separados, ahí está el morocho, pata para arriba. Sí, un perrito entonces, Rocky, de Jerónimo. También la familia Cuello nos manda sus mascotas. No nos mandó los nombres. Este parece un pastor alemán. Qué lindo perro. Y el otro, hermoso, el blanco ese. Gigante. Sí, aparte le pusieron las botitas de Navidad. Ah, no, sí. De Papá Noel. Esos perros se dejan hacer cualquier cosa, Qué genio. Marcelo también nos mandó fotos. Hola, Rodrigo, soy Marcelo del barrio San José. Acá están mis mascotas, Camet Junior, Renzo y Sofía. Un feliz día para ellos. Mirá el felpudo que tiene abajo de la silla. Todo acurrucado alrededor de la silla. Después, estos son bulldog, ¿no? Parece un bulldog, un inglés, un bulldog inglés. Sí. Ah, pero son los dueños de la casa, en serio. Mirá cómo mira. Che, qué bueno esa. ¿Qué es, una cucha o es? No sé qué es. Está bueno, porque luego acostado y parece... pensé que era una mesa ratona, pero está como... No, parece curva, como... Una cucha. No, no es una cucha. ¿Cómo se llama eso para saltar? Parece un trampolín. Bueno, trampolín. Sí, un coso de eso parece. Grande. Bárbara dice: hola, soy Bárbara de Moreno, las clases por Zoom son una porquería, duran 30 minutos, y eso de que los padres amontonan en la puerta de la escuela es mentira. No, no es mentira, lo he visto yo. Oh, me está llamando mentiroso a mí. Mi hijo iba al cole y respetábamos todos los protocolos, los periodistas inventan, no inventamos nada, o los gremios son los que hablan tonterías, se afanaron las vacunas y ahora nos quieren encerrar de nuevo.
Ahora insiste con el transporte. ¿Cómo quieren que la gente vaya a trabajar? Por ejemplo, mi marido trabaja por día. Si no trabaja, no comemos. El gobierno inoperante, ¿qué va a hacer? Lidia Lucrecia nuevamente. Hola, Rodrigo. Esto es pelea política en cuanto a no saber leer un texto y no saber comprenderlo. Esto pasó siempre. Que no jodan. Y si los hijos les molestan en la casa, que los manden y se hagan cargo ellos si les agarra el bicho, nos dice Lidia. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Ahí se sienta el Consejo Deliberante. Quiero chusmear a ver qué tema está tratando, pero eso lo voy a hacer durante la pausa. Federico, te voy a pedir un favor. A ver, sí. Matame el retorno un cachito, que vamos a la pausa, matame un retorno un cachito y a ponerlo de vuelta cuando estemos volviendo. Así escucho un poco la sesión porque la estoy acá en la computadora y está más alto el retorno que lo que dicen en la sesión. Perfecto. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad. Está abierta la sesión, chicos, la página de YouTube de la sesión. Sí, señor. Hoy pinchemos un cachito a ver qué es lo que están votando los concejales. Recién estaba escuchando por arriba, pone ya la imagen, en la pausa, por eso pedí que me mataran el retorno. Estaban votando que el museo donde se encuentra, el Museo Florencio Molina Campos, sea sujeto de expropiación. No quiere decir que lo van a expropiar, sino que se analice la posibilidad de expropiar la casona. Ahora está hablando la concejal María Dolores Fábregas, no sé qué expediente están tratando. Pinchemos un cachito de la sesión. La ley, en vez de cumplirse, como han hecho los creadores de la Constitución, los legisladores, puede dar lugar a varios caminos, solamente eso. Gracias, concejal. Igual la ley es imposible no ser interpretada, si no, no existirían los tribunales ni la Corte Suprema. Pero bueno, muchas gracias. Siguiente punto. Expediente HCD 34322-2021, TGD Padres TEA, Cuartel Quinto Moreno, sobre declaración de interés municipal a la jornada concientización sobre el autismo, dictamen número 7. Bueno, si no hay oradores, se pone a consideración el proyecto. Sí. Bueno, ahí tenemos la sesión que se está desarrollando, la quinta sesión ordinaria del periodo 2021 del Consejo Deliberante de Moreno.
Son algunos de los temas que se van tratando. Ahora vamos a volver después de este material que vamos a estar compartiendo. Estuvimos hablando con el secretario de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno, el doctor Nahuel Berguier, porque días atrás se llevó adelante la relocalización de un lote que estaba tomado, usurpado, en el barrio Lomas Verdes de La Reja. Nuevamente se puso en práctica esta metodología que dio éxito, por lo menos es la información que tenemos, digamos, no hay grandes problemas, que se utilizó en la toma de Ruta 23 y Obrien, en la relocalización de los vecinos en el barrio Manantiales. Nuevamente intervino el municipio, en este caso la relocalización no fue de muchas familias. Vamos a compartir lo que nos decía el secretario de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno, Nahuel Berguier. Estamos con Nahuel Berguier, secretario de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno. Nahuel, el tema usurpaciones, un tema que en el inicio de la gestión de Mariel Fernández era muy preocupante porque se venían produciendo, y algunos de importancia, como el de Ruta 23 y Obrien, que fue relocalizado, pero en estos últimos días también tuvieron intervención en otro que también tenía su antigüedad en la zona del barrio Lomas Verdes. Es así, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, efectivamente, como ya he hablado con vos en otras oportunidades, desde el comienzo de la gestión de la intendenta Mariel Fernández tuvimos una mesa de articulación entre el municipio, los delegados de las localidades, los delegados territoriales, la fiscalía especializada en temas de usurpaciones, la policía, el Ministerio de Seguridad de la provincia, para intervenir en flagrancia. ¿Qué quiere decir en flagrancia? Evitar las usurpaciones en el momento en que se están produciendo. Es la forma de que esto no entren en un expediente judicial, en burocracia, y se empiecen a retrasar. Entonces tenemos sistemas de alertas tempranas, donde desde el territorio llega el momento en que se está produciendo una usurpación y de inmediato se presenta en el lugar la policía, pero también con el Instituto de Desarrollo Urbano, con personal de la Secretaría de Justicia, con personal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y a través del diálogo se disuaden estas usurpaciones. En el último año y medio aproximadamente ha habido unos 180 de estos procedimientos. Más allá de eso, por supuesto, lo que tenemos son las usurpaciones que lamentablemente están consolidadas en nuestro distrito y que además han tenido... sabemos que hubo una ley el año pasado que con motivo de la pandemia frenó o suspendió todo tipo de desalojos, entonces también tuvieron un periodo muy grande en el cual no había ningún tipo de avance judicial en lo que hace a las órdenes de desalojo. El mecanismo del municipio, o lo que desde un primer momento ha planteado la intendenta, es intentar por todos los medios que estos conflictos se resuelvan, y que se resuelvan además sin uso de la fuerza, que se resuelvan sin violencia, entendiendo que es necesario restituir en sus derechos a quienes poseen un terreno, una propiedad y han sido usurpados, y también buscando los mecanismos de solucionar el déficit habitacional, el tremendo déficit habitacional que se vive en nuestro país y que además se ha agrandado por la pandemia. Así fue que se resolvió, por ejemplo, la toma tan importante de Ruta 23 y Obrien. En este mismo marco, esta semana, hubo una resolución, teníamos para el día de ayer, fecha de desalojo de un terreno ahí en la calle Don Bosco. Estaban habitando allí unas 20 familias, se realizó una mesa técnica, que es la mesa técnica que ordena el protocolo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires para este tipo de situaciones. Participaron los ministerios de Justicia, de Seguridad, de Desarrollo Comunitario de la Provincia de Buenos Aires, participó el municipio con sus diversas áreas y, por supuesto, las distintas instancias judiciales. Se encontraba presente la dueña del terreno, una señora muy humilde que tiene ese terreno desde hace varias décadas, que en este momento se encuentra viviendo entre Moreno y El Chaco, porque sus hijos están trabajando en El Chaco. Bueno, la señora realmente estaba muy angustiada, y por suerte a través del diálogo, a través de distintos aportes que hizo el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de subsidios y con el acompañamiento del Instituto de Desarrollo Urbano del municipio,
se pudo proponerles distintas soluciones a las familias que permitieron que cada una de las familias que estaban habitando allí se retiren del predio y que el día miércoles se realice la restitución, es decir, se hizo un acta donde la señora tomó posesión nuevamente. De esta manera, sin vivir escenas de violencia que lamentablemente se han visto en otros lugares de nuestra provincia y que no queremos ver, pero también hemos podido realmente que la señora recupere el predio. Ha habido un trabajo conjunto del cual estamos muy conformes, lo mismo la actuación de la Fiscalía. Nahuel, ¿cuándo se había comenzado con esta toma? Y esta toma comenzó entre fines de 2019 y principios de 2020. Esas familias, esas 20 familias que estaban ocupando ese predio, ¿fueron relocalizadas? Muy pocas familias de esas, es decir, las soluciones habitacionales son diversas. Muy pocas de las familias que habitaban en el predio se les ofreció una resolución vinculada a la relocalización, es decir, a que puedan acceder a un terreno, por supuesto, digamos, entrando en un esquema de canon social, el cual lo tienen que ir pagando con el tiempo. En muy pocas de estas situaciones la forma de resolverse era esa, porque realmente las familias en situación de calle que tomaron, que armaron una casilla en ese lugar y que la única solución era, digamos, realmente a partir del trabajo muy profesional de las trabajadoras sociales, realmente la conclusión era que estas familias tenían que volver a la calle si no había una solución vinculada a la relocalización. Con el resto de las familias, y por eso el trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo, con el Ministerio de Desarrollo Comunitario de la provincia, lo que se propone son soluciones vinculadas a subsidios habitacionales. Muchas de estas familias, por ahí lo que expresan es que estaban viviendo en una carpa en el patio de un familiar, entonces por ahí lo que se propone es un subsidio para poder construir una casilla o incluso levantar algunos ladrillos en ese patio, o que tienen un pequeño terrenito en la casa de la madre y entonces a través de un subsidio, por ahí viene un subsidio de provincia y el municipio resuelve con chapas, con algunos materiales, se permite que estas familias puedan reubicarse en otros escenarios. Lo que se está viendo mucho, fundamentalmente con la pandemia, y la verdad que nosotros permanentemente estamos caminando en los barrios y caminando este tipo de situaciones, son por ahí familias jóvenes, por ahí un matrimonio con un hijo o una hija que habían ido a alquilar y que realmente tuvieron que dejar el lugar por falta de capacidad de pago y te dicen, bueno, estaba en el living de la casa de mi mamá, que a la vez era la cocina, y mi mamá también tiene otros 3 hijos menores de edad, es decir, por ahí terminaban siendo 10 personas en dos ambientes. Entonces ahí fue que por ahí optaron por una casilla. Vuelvo a decir, el municipio desde el comienzo de esta gestión tiene un trabajo fuerte para evitar cualquier tipo de usurpación y que estas situaciones desde un primer momento no se produzcan. Ahora, con las existentes y con aquellas que ocurren, tenemos que buscar estos mecanismos y nos encontramos mucho con estas familias que entonces, por ahí, apareciendo el subsidio de la provincia, apareciendo o por ahí distintos mecanismos, la inclusión en los listados del Instituto de Desarrollo Urbano, etcétera, permite que las familias abandonen voluntariamente la tierra donde habitaron en los últimos meses y de esta manera es que se logró la restitución del predio. Sabemos que este último del que estamos hablando es un predio mediano, estamos hablando de un predio de una hectárea y media. Por supuesto que hay situaciones mucho más complejas, como en su momento fue el de Ruta 23, que por suerte lo pudimos solucionar, y otras que estamos en esa tarea. Lo importante es que hay un equipo fuerte del municipio, que si bien la que toma las decisiones en estos temas es la justicia, porque hay una fiscalía que impulsa las causas y hay un juzgado de garantías que resuelve, hay un municipio que está dedicado, que acompaña y que realiza diversas propuestas y participa de las mesas de diálogo para poder resolver estos conflictos. No nos desentendemos de la situación. Nahuel, por último, ¿cuántas usurpaciones de dimensiones quedan en Moreno? Recuerdo una que está lindante al Parque Municipal Los Robles, que era también de dimensiones importantes. ¿Cuántas quedan de magnitud? Mirá,
Los números son difusos porque, por supuesto, esto es con el continuum del tiempo. Hay algunas causas que están en sede civil, las más recientes están en sede penal. También hay muchas situaciones, por supuesto, que por ahí tienen 10 años y que se van consolidando y que ya ingresaron en el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que es una ley que se votó en el año 2017, y que ya eso no se le puede llamar una toma, es decir, por ahí tiene otro tipo de situación. El RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, es una ley del año 2017 que se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados, y lo que estamos trabajando, lo que está trabajando el Instituto de Desarrollo Urbano, sí es en recursos para poder avanzar en la regularización dominial de esos barrios. Ahora, respecto de tu pregunta, sí puedo decirte que desde el municipio estamos siguiendo entre 6 y 7 causas grandes de tomas de dimensiones, como vos lo caraturás, que todavía se encuentran en sede penal, en las cuales estamos en contacto con los propietarios, estamos en contacto, por supuesto, con las distintas instancias de la justicia, y que estamos trabajando en cómo resolverlas, restituyendo sus derechos, por supuesto, a los dueños o a los poseedores de esas tierras, pero bueno, que también entendiendo que tenemos que buscar soluciones pacíficas. Vuelvo a decirte, estos son temas que formalmente corresponden a la justicia, pero desde el municipio sabemos que no nos podemos desentender, que hay problemáticas de derechos contrapuestos, que por supuesto todo este tipo de situaciones tienen su sustancia y su base en un drama social, que es la falta de acceso de vivienda para el conjunto de la población, pero por supuesto sabiendo que también hay dueños que sufrieron vulnerados sus derechos. Entonces, vuelvo a cerrar en relación a tu pregunta, desde el municipio estamos siguiendo atentamente, dialogando con la justicia, dialogando con las personas afectadas en unas 6 causas vinculadas a tomas masivas de terrenos, todas ellas previas al 10 de diciembre de 2019, es decir, son situaciones que fueron heredadas por nuestro municipio. Calculá que, cierro con esto, calculá que va a haber novedades entonces respecto a estas 6, 7 tomas grandes en los próximos meses. Sí, recién el 30 de marzo de este año, es decir, muy recientemente, se cumplió el plazo de la ley que impedía todo tipo de desalojos. Son situaciones muy complejas y de difícil resolución, porque en muchos casos estamos hablando de tierras donde hay familias viviendo ya con cemento construido, etcétera. Pero en todas ellas estamos muy atentamente siguiendo los procesos y en todas queremos que en los próximos meses podamos ir teniendo soluciones posibles, ir avanzando, ir dialogando con Nación y con Provincia, porque estas son situaciones que tienen que resolverse con ayuda del Estado en sus diversos ámbitos, así que en todas queremos encontrar respuesta y por supuesto que vamos a ir informando de esto, Rodrigo. Lo que contaba Nahuel Berguier, Secretario de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno, con respecto al desalojo de esta toma en el barrio Lomas Verdes, en la zona de La Reja. Pasamos por el Consejo Deliberante, chicos, ¿les parece? Sí, señor. Vamos a ver qué es lo que están tratando en estos momentos. Al inicio de este año lectivo, antes del cierre de esta nueva, de este nuevo decreto por el distanciamiento y por la pandemia, hubo más de 70 establecimientos educativos en las diferentes ramas, y un poco más, que no abrieron sus puertas, aduciendo que era por temas y problemas edilicios. Que en realidad desconocemos las causas de que esos establecimientos educativos no hayan cumplido con la apertura, diciendo que en algunos casos era por la falta o la no conclusión de obras de infraestructura. También vimos en la rendición del año 2019 que en gran cantidad de escuelas, a través del Fondo Educativo y a través de diferentes inyecciones económicas, llevaron adelante obras como para que estén en condiciones. Más de 720 intervenciones hubo en las escuelas de Moreno desde el año 2019 y 2020, cuya inversión en el distrito fue más de 550 millones de pesos
y que al fin de año alcanzaría más de 700 millones. El fondo educativo estaba aplicado a estos efectos, pero lamentablemente desconocemos por qué la decisión de las autoridades de los colegios no abrieron las puertas. Entonces, matame un poco el retorno, Fede, Martín, dejá las imágenes. Lo que se está tratando en estos momentos tiene que ver con un punto del orden del día, el expediente 34.355 del 2021, donde la concejal Claudia Seff, que es justamente la oradora en este momento, en este segmento de la sesión, está solicitando informes sobre los establecimientos educativos en el partido de Moreno. ¿Qué es lo que...? Bueno, hay varios temas que se van a ir abordando a lo largo de esta sesión. Uno de ellos tiene que ver con una presentación que hice ya el primero de marzo con respecto al financiamiento y a la transparencia en el financiamiento de los medios de comunicación locales. Tiene que ver, y con esto vamos a ahondar en el tema seguramente los próximos días, con una preocupación que vengo manifestando de manera individual y también sé que alcanza a otros propietarios de medios de comunicación. Dejá las imágenes de la sesión, Martín. No sé, porque como tengo un delay, por la duda te... Sí, digo, están las imágenes. Digo, que tiene que ver con... esto lo hablábamos en algún momento, que la preocupación de manera individual que tengo tiene que ver con la poca cantidad de medios de comunicación que hay en Moreno. Digo, se necesita muchas más voces. Y esto lo digo desde la humildad absoluta. A ver, uno... en la naturaleza humana busca que no haya competencia. A mí ese tema no me asusta absolutamente para nada, al contrario, creo que tiene que haber más voces, porque evidentemente hay temas que a esta producción no les puede llegar a interesar, pero para otro medio de comunicación sí puede ser importante, y es importante que haya medios de comunicación que puedan reflejar las distintas posturas. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ver con la generación de mano de obra. Aquel que ha trabajado en algún medio de comunicación local comprende que, sobre todo finales de la década del 90, principio de este siglo, las cuestiones eran totalmente distintas. Había mucha gente trabajando en los medios de comunicación. Operadores, gente que hacía programas, periodistas... Y por una cuestión económica ha mermado muchísimo eso. Entonces es importante, primero, que se clarifique y que se ponga sobre la mesa cómo se está distribuyendo la pauta publicitaria municipal. Digo, y nosotros tenemos pauta publicitaria del municipio. No es una cuestión de presión para que nos den pauta. ¿Eso queda claro? Digamos, cualquier otra persona con más mezquindad podría decir, no vamos a revelar absolutamente nada porque yo la pauta la tengo. No es eso, no me preocupa para nada, sino tiene que ver con que hay medios de comunicación que la están pasando mal y nosotros también la estamos complicados. Nosotros como producción y el canal. Digo, ante un parate económico, una pandemia, nosotros nos financiamos con publicidades. Aquellos que nos miran por la señal de Telered pueden llegar a pensar que parte del abono que pagan viene al canal. No, nada que ver, nada que ver. Al contrario, hay que pagar cánones. Digo, entonces, el tema de la financiación de los medios de comunicación, la actualización tecnológica, la precarización laboral, la creación de puestos de trabajo, para nosotros como producción es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se apunta con esa ordenanza que van a tratar hacia el final de la sesión y que seguramente la vamos a estar abordando mañana o el próximo día lunes, de acuerdo como tengamos con los tiempos? Tiene que ver, primero, con esto que decía, la transparencia en la distribución de las pautas publicitarias de la municipalidad. Por el otro lado, una cuestión que lo he mencionado en algún momento también, he dicho que para aquellos que son creyentes, Dios atiende en Buenos Aires y su único hijo, Jesucristo, en La Plata. Quienes se ven beneficiados de las pautas publicitarias del gobierno nacional son los medios que están radicados en Capital Federal. Entonces vos ves una gran diferencia tecnológica entre ellos y, por ejemplo, nosotros, que somos muy chiquitos. Y lo mismo pasa en La Plata. Aquellos que están en La Plata son los que mayor pauta publicitaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires reciben. Y al conurbano profundo, al tercer cordón del conurbano, donde estamos inmersos nosotros,
no llega. No sé si hay algún medio de comunicación en Moreno que tenga pauta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros cada tanto, en alguna de las tandas publicitarias, ponemos algún spot de la provincia de Buenos Aires, pero no porque nos paguen, sino porque sentimos que ese tema que se está abordando es importante para aquellos que nos siguen. Entonces, básicamente, esa ordenanza que presenté el primero de marzo, que va a ser tratada, creo que en el día de hoy, la orden del día está, fue modificada, tiene algunas modificaciones, crea una comisión de concejales donde se van a convocar a los responsables de la comunicación del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que expliquen cuál es la inversión publicitaria que tienen planificada para el partido de Moreno. Ya anticipo la respuesta, cero. Pero es importante que se empiece a activar porque seguramente los argumentos van a ser que este año el presupuesto está cerrado. Sí, es cierto, lo votaron en diciembre del año pasado, pero hay que empezar a pensar en el 2022. Lo que modificaron, que he visto que no estaba en las modificaciones que hicieron en la Comisión de Asuntos Legales, es que nosotros habíamos incorporado también a las empresas que prestan servicios de manera privatizada en el partido. Por ejemplo, Edenor. No sé si alguna vez Edenor tuvo pauta publicitaria en algún medio de la localidad. Es importante que lo haga. AISA, por ejemplo, que ahora está bajo la órbita del Gobierno Nacional, pero tengo entendido que funciona como una empresa autárquica. Es decir, Telefónica, por ejemplo, la única que tiene el entendido de cables en el partido. Eso lo sacaron. Pero bueno, la de toda ordenanza puede ser modificada, se va a convocar y se va a hacer un relevamiento, y también me parece que eso es importante para tener un mapa de los medios de comunicación en Moreno, justamente a todos los propietarios de medios de comunicación. Hay que recrear las voces. Lamentablemente, lo que tiene que ver... Dejá la sesión, Martín. Lamentablemente, lo que tiene que ver con... los medios de comunicación y la ley de medios que en su momento había sido aprobada y que después durante el gobierno de Mauricio Macri se licuó un poco el espíritu de aquella ley, el espíritu, no lo que pasó finalmente con la ley, el espíritu tenía que ver con fomentar la pluralidad de voces. Después quedó como un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el grupo Clarín principalmente, pero ese no era el espíritu primario de la ley de medios de la que participé al comienzo, y después cuando ya se había convertido en un campo de batalla, desistí de seguir participando de las reuniones. Creo que hay mucho material humano, importantísimo, que hoy no tiene cabida, y no tiene cabida porque es imposible hoy sostener un sueldo, es imposible. Más allá de lo que tenemos en esta producción, es imposible pensar en incorporar más gente porque no se puede económicamente. No me gusta para nada que vengan a hacer pasantías, entre comillas, ¿viste? Y no pagarles a la gente que trabaja. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Me parece que puede ser importante como puntapié inicial. Digo, voy a insistir con el tema, sobre todo con los dueños de medios. Hablé con varios. Con varios de los que conozco, seguramente hay otros que no conozco, y que me parece que es muy importante que se impulse esto, esta ordenanza, todos los mecanismos que va a crear para que, bueno, mejorar, creo que hay que mejorar, hay que buscar, a ver, muchas veces nosotros somos más profesionales que algunos periodistas que trabajan en los medios de comunicación capitalinos. Me remito a un ejemplo concreto y cercano, que es la muerte de Carlos Griwol y de Cacho Fontana. No chequean absolutamente nada. En esa cuestión de la búsqueda de la primicia, pasa este tipo de cuestiones. Así que eso va a ser tratado en algún momento en esta sesión del Consejo Deliberante. Vamos a ver WhatsApp del canal, ¿llegó algún mensaje más? Sí, llegaron un par de perritos más. Marcelo, uno más llegó. Marcelo de San José nuevamente manda foto y aclara. Hola Rodrigo, soy Marcelo del barrio San José. No es una cucha ni para saltar, es un catre para perros. Es lo que veíamos con... Y ahí mandó una foto de
los cuatro perros chiquitos y el peludo. Mirá que los gordos que están, ¿sabés lo que debe invertir Marcelo? ¿Está la foto al aire, Martincito? Sí, Rodri. Perfecto. Lo que debe invertir en alimentar a estas criaturas, ¿eh? Mirá cómo duermen. Qué bárbaro. Y el otro, el peludito, más señorito. Así que un catre para perros era. No un trampolín ni nada por el estilo, lo que veíamos con Federico en la otra foto. Vale López, mensaje en el vivo de Facebook, acá está. En la escuela 35 de la Reja Grande están repartiendo mal los alimentos y no dan para todo, y no dan a todos, y dan lo que quieren. ¿Cómo se puede hacer para una nota y mostrar lo que dan? Nuestros hijos vienen empadronados, se supone, ¿no? La excusa de ellos es que no mandan para todos, y si reparten, no avisan a todos, dice. Y lo que pasa es que están mandando, a ver, el establecimiento educativo no tiene la culpa, es lo que manda el Servicio Alimentario Escolar del municipio de Moreno. Hemos preguntado, no nos han contestado. Vale López, es una vergüenza lo de las tierras, ellos mismos los meten, ellos mismos los sacan, opina Vale López. Bueno, chicos, nos vamos a despedir, ¿eh? ¿Les parece? Dale. Creo que no llegaron más mensajes, vamos a reencontrarnos mañana viernes con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que pasen un hermoso día, saludo a todas nuestras mascotas en el Día del Animal y los que no son mascotas también. Gracias Martincito, gracias Federico, será hasta mañana. Un tema, pará, no me cerré porque menos mal que me anoté los temas. Tema número uno, me reafirman que no hay paro de transporte mañana. Va a haber una protesta a las 7 de la mañana en Ruta 23 y colectora de Autopista del Oeste, pero no es paro de transporte, así que los colectivos van a funcionar normalmente. Y otro tema que me estaba olvidando, menos mal que me lo anoté, que ¿se acuerdan de Michelle Encina? Esta chica que fue baleada el 9 de abril en mi barrio cuando la policía estaba en una persecución con un delincuente, disparó un policía y una de esas balas le pegó en una pierna y que tiene que ser operada, que se estaba haciendo una colecta solidaria. Bueno, consiguieron el dinero, completaron el dinero y la iban a operar hoy, pero faltaba un análisis, la van a estar operando el día sábado. Así que es una muy buena noticia para Michelle Encina y a todos aquellos que estaban siguiendo el caso, la van a estar operando el día sábado. Ahora sí, nos despedimos, nos reencontramos mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Hasta mañana.